Ay, hoy empieza. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda parte de este seminario sobre ciudades y territorios sostenibles del Ecuador, aportes desde la academia, que llega a ustedes gracias a la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, ADUS, que lo conforman varias organizaciones de Ecuador, entre ellas Fundación Esquel, Grupo Faro, Fundación Futuro Latinoamericano, Fundación Avina y Flaxo Ecuador. Llegamos gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana y esta tarde justamente vamos a trabajar mucho más enfocado en los casos de Ecuador. En la mañana tuvimos algunos colegas de la región que nos contaron sobre sus experiencias. Esta tarde de hoy me acompaña Rosalena Donoso, quien es arquitecto urbanista y doctor en políticas de vivienda, con quien vamos a hacer la comoderación. Mi nombre es Julio López y soy parte del equipo de Grupo Faro. Así que bienvenidas y bienvenidos. Les animamos a todos a que por favor, compartan sus dudas, sugerencias, comentarios en las redes sociales y que también nos escriban preguntas relacionadas a las ponencias que van a hacer los panelistas de esta tarde. Tenemos el gusto de tener a colegas muy respetados a nivel nacional que han llevado ya sus investigaciones, digamos, en la práctica y vamos a conocer muchos de los proyectos que nos van a compartir. Tenemos el agrado de estar con Daniel Orellana, de la Universidad de Cuenca, con Mercy Borbor de la ciudad de la Universidad Espol, con Lorena Saavedra de la PUCE y con Gustavo Durán de Flaxo Ecuador. Un poco les voy a contar la dinámica de esta tarde. Vamos a tener dos bloques. En el primero, justamente, van a estar dos panelistas y luego vamos a dar paso a preguntas que van a ser moderadas por Rosalena. Y sin más, creo que podemos dar paso a nuestro primer panelista, quien es Daniel Orellana, desde Acta Lab de la Universidad de Cuenca. Antes de darle paso a Daniel, voy a leer brevemente una biografía. Daniel es profesor principal de la Universidad de Cuenca y es investigador en ciencias geográficas y ambientales. Es biólogo por la Universidad de la SUAY y máster en sistemas de información geográfica por la Universidad de Cataluña y doctor en geoinformación por la Universidad de Wageningen. Daniel también tiene una amplia experiencia y realmente ha hecho varias publicaciones a nivel internacional, tiene 50 publicaciones en revistas internacionales y esta tarde de hoy nos va a hablar una ponencia sobre transformando datos en conocimiento, aportes de las ciencias de la geoinformación para los estudios de la ciudad. Así que sin más, Daniel, bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Julio, y gracias sobre todo a los organizadores del seminario. Me han presentado ya, mi nombre es Daniel Orellana de la Universidad de Cuenca y quisiera compartirle en estos breves minutos nuestra experiencia en investigación en estudios de ciudad. Sé que hay un interés sobre todo en la parte más práctica de la investigación y la aplicación, pero quisiera también mencionar unos minutos acerca de algunos conceptos teóricos que creo que es importante compartir, ¿no? Frente precisamente a los temas de conocimiento de la ciudad. Primeramente, nuestras coordenadas, el grupo de investigación de Acta Lab Ciudades Sustentables es parte del Departamento de Espacio y Población de la Universidad de Cuenca. Nuestra misión como grupo de investigación es producir evidencia científica para la toma de decisiones, de forma que las ciudades puedan enfrentar los retos del siglo XXI, ¿no? Nuestras ciudades a lo que se enfrentan durante las próximas décadas es diferente a los retos que tuvieron durante el siglo XX y creemos que esos retos deben ser enfrentados a partir de una evidencia sólida y contextualizada en la región. Uno de los conceptos claves que nosotros compartimos, creo, con la amplia comunidad científica que trabaja en estudios de ciudad, es dejar de pensar en la ciudad como un ente estático, como un telón de fondo, ¿no? Donde simplemente suceden cosas. Nosotros creemos que la ciudad tiene agencia en el sentido de que la ciudad como tal es un actor, y esto proviene fuertemente de la teoría de pensamiento sistémico y de los sistemas complejos adaptativos que presentan precisamente propiedades emergentes, ¿no? Entonces, al tener agencia, la ciudad tiene una propiedad bien interesante y es que su estructura espacial, es decir, la forma que tiene la ciudad, define en gran medida cómo vivimos y cómo la habitamos. Y también pasa lo contrario.
la forma en la que las personas habitamos la ciudad define también su estructura espacial. Entonces, ahí hay un juego dinámico, ¿no es cierto?, entre la forma urbana y la forma de vida. Y creemos nosotros que este es un sistema acoplado en el que podemos encontrar en las formas urbanas precisamente evidencias acerca de las formas en las que interactuamos los habitantes de las ciudades entre nosotros, con nuestras comunidades y con nuestro entorno, ¿no? Como decía, esto proviene fuertemente de la teoría de sistemas complejos adaptativos y de pensamiento sistémico, y esto nos hace pensar precisamente que la ciudad tiene un alto dinamismo que en cierta manera produce una tensión entre las estructuras y las infraestructuras urbanas, ¿no? Siempre pensamos la forma de la ciudad como algo muy estático, porque es así, porque el trazado de las calles, las edificaciones, los espacios públicos, generalmente duran décadas y tal vez cientos de años, duran siglos literalmente, ¿no? Y sin embargo, la forma de vida de las personas cambia y cambia cada vez más rápido. Ahora vivimos diferente, este año vivimos diferente a lo que vivíamos, muy diferente a lo que vivíamos hace un año, y vivimos diferente a cómo vivíamos hace 10 años y cómo vivíamos hace 100 años. Y sin embargo, muchas de las estructuras urbanas permanecen relativamente estables. Entonces, esta tensión que se produce entre la estructura urbana física y una sociedad que puja, ¿no es cierto?, por cambiar, por adaptarse, produce cosas interesantes y produce retos interesantes, ¿no? Una de las cosas y de las preocupaciones, creo, más grandes que hay es que aún seguimos planificando infraestructuras y sistemas urbanos pensando en que deben durar décadas o siglos. Y eso es algo que creo que la pandemia nos ha demostrado que ya no es así. Que ahora debemos pensar en las ciudades de una forma muchísimo más dinámica, muchísimo más adaptable y muchísimo más flexible, ¿no? Por eso pensamos entonces en la ciudad como una red dinámica de múltiples agentes. Hay diferentes tipos de agentes: los habitantes, las empresas, las instituciones, los espacios, las calles, las edificaciones, ¿verdad?, que interactúan entre ellos y con el entorno, porque la ciudad obviamente tiene un efecto más allá de sus propios bordes. Y estas interacciones son bidireccionales, ¿no? Como habíamos dicho, la dinámica de los agentes influyen en el entorno natural y construido, y este a su vez modifica también nuestras dinámicas y conductas. ¿Sí? Estas tensiones producen una serie de desafíos que nosotros creemos que son o que incluyen los más relevantes para las próximas décadas: el crecimiento urbano, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la inequidad en la ciudad, la salud del bienestar y el manejo de datos de información, al cual también me referiré en los próximos momentos. Entonces, todos estos desafíos requieren ser abordados desde una lógica interdisciplinar y que permita múltiples perspectivas. Y este es otro de los retos importantes que hay, ¿no? De esta manera podemos identificar como diferentes dominios que se pueden investigar hacia buscar evidencias para una ciudad sustentable, ¿no? Por ejemplo, el espacio construido, la morfología urbana, el patrimonio cultural, los servicios urbanos, la movilidad, la vida urbana, la ecología y la economía urbana, la gobernanza, etcétera. Es decir, una serie de dominios que van a ser transversales a todos estos retos. Por lo tanto, es importante empezar a entender que la investigación y las ciencias de la ciudad son eminentemente una aventura interdisciplinaria, una aventura dialéctica que requiere de enfoques muy diferentes e incluso contradictorios, y esto es lo sano y esto es lo que realmente nos va a ayudar a cambiar y enfrentar estos retos. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que la investigación de ciudad que provenía principalmente desde las escuelas de arquitectura y urbanismo
de pronto ha salido y ha rebasado sus bordes, y esto nos ha pasado también desde las ciencias geográficas, ¿sí? En el siglo XXI los límites entre las ciencias y los dominios del conocimiento se han vuelto borrosos, y creo que esto es deseable y es necesario, ¿sí? Por lo tanto, y aquí voy a recuperar también un concepto que se maneja bastante, que está de moda, que es el concepto de las ciudades inteligentes, ¿sí? Con el cual yo tengo cierta crítica a cómo se lo utiliza, porque siempre se ha pensado que se ha planteado que la ciudad inteligente, pues es que voy a poner sensores en los semáforos y que voy a poner tickets de bus inteligentes y que la gente se va a poder conectar desde su celular a cualquier parte, y eso es una ciudad inteligente. Pero y yo creo que no, yo creo que la ciudad inteligente es precisamente la ciudad que logra generar conocimiento acerca de sí misma. Conocimiento que permite precisamente entender de una manera más puntual y más contextualizada los retos generales que yo había mencionado, cómo eso se instancian específicamente dentro de una ciudad, y sobre todo cómo los agentes, es decir, los ciudadanos y ciudadanas, las instituciones, las empresas, los tomadores de decisiones, los niños, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, tenemos un espacio para influir en cómo abordamos esos retos, ¿sí? Entonces, ese concepto de una ciudad inteligente basada en datos, necesitamos transformarla en una ciudad inteligente basada en conocimiento. Y el reto aquí entonces sería, pues, cómo convertimos los datos en conocimiento, porque eso es a la final la investigación, ¿no? Aquí me voy a apoyar un poco en un esquema muy interesante de Bellinger del 2004, que muestra un poco cómo puede ser este camino conceptual desde los datos hacia el conocimiento. Generalmente vemos que la mayor parte del esfuerzo, digamos, de este avance hacia las ciudades llamadas inteligentes está en generar datos. Pero no importa cuántos datos tengamos si es que no los integramos, si es que no empezamos a conectar esos datos entre ellos, ¿no? Y avanzamos en una dimensión de integración. Pero también, por otro lado, necesitamos una dimensión de diferenciación, es decir, poder juntar y producir datos en diferentes dominios, ¿de acuerdo? Para poder abarcar toda esta complejidad que hemos conversado. ¿Cuál es el problema? Es que si es que avanzamos en una sola dimensión, en la dimensión de integración, nos vamos a quedar con lo que podríamos llamar mundano. Un montón de datos, un montón de bases de datos, que nos dicen probablemente solo lo que ya sabemos. Y si avanzamos solamente en la dimensión de diferenciación, vamos a terminar con algo complicado, es decir, un montón de cosas diferentes que no tienen relación entre ellas. Entonces, la propuesta aquí es avanzar en las dos dimensiones, de integración y de diferenciación a la vez. Ir en un proceso, ¿no es cierto?, que en principio nos permita establecer relaciones entre los datos y construir de esta manera información, ¿sí?, entendiendo en este caso ya a la información como las relaciones entre los datos. En un segundo momento, detectar patrones en esa información, patrones que son repetitivos y que son salientes, es decir, que tienen y empiezan a generar significados, precisamente para poder construir conocimiento contextualizado dentro de nuestras ciudades. Y finalmente, a partir de este conocimiento, poder realmente incluirlo y hacerlo parte de la toma de decisiones. Y es una de las cosas claves para los académicos, la pregunta que siempre nos hacemos: ¿la investigación que estoy haciendo está sirviendo para tomar mejores decisiones? ¿Está sirviendo para informar a la política pública? ¿Están generando principios que puedan guiar en el desarrollo de las ciudades? Pues esa es la sabiduría, y yo creo que eso es ya el hacia donde realmente quisiéramos llegar en último término, ¿no? Esto es ya una construcción colectiva, no solamente una construcción académica. Entonces, este reto de llegar de los datos, al menos hasta el paso del conocimiento, yo creo que es lo que debería guiar de cierta manera las agendas de investigación en desarrollo urbano sostenible durante la próxima década.
A partir de esta, breve introducción, que más teórica, quisiera darles unos muy pequeños ejemplos y muy rápidos de algunas de las cosas que hacemos en YactaLab y cómo estamos utilizando este principio precisamente para poder generar un conocimiento que sea aplicable y que permita informar a la política pública. Voy a mencionar solamente tres ejemplos, tenemos mucho más, les dejaré hacia el final algunos links donde pueden consultar más. El primero es una herramienta que acabamos de desarrollar, la vamos a lanzar en una o dos semanas, pues ya estaremos anunciándolo, que es un sistema de evaluación a microescala de ambientes peatonales. Esta es una herramienta que lo desarrollamos dentro del proyecto Rutas Escolares Seguras, financiado por Sedia, en el cual nos ha ayudado precisamente como una herramienta que permite evaluar los niveles de caminabilidad que tienen los diferentes entornos urbanos, enfocados en este caso específicamente a los niños, ¿sí? Nosotros lanzamos este proyecto hace un año y ahora con la pandemia esto ha generado pues muchísima más importancia y mucho más interés, porque ahora en estos mismos momentos la forma más segura de desplazamiento de los niños frente a una potencial reapertura de las escuelas y un regreso a clases presenciales va a ser la movilidad activa, es decir, ir a pie o ir en bicicleta. Entonces necesitamos entender claramente qué constituye una ruta segura y necesitamos herramientas que permitan y que faciliten a, por ejemplo, los municipios y los gobiernos locales a diseñar y construir estas rutas seguras. Entonces, este es un sistema llave en mano, de cierta manera, porque está compuesto de varios módulos, varios componentes, que permite precisamente evaluar cuáles son los niveles de caminabilidad en términos de seguridad, de estética, de obstáculos, de facilidades, etcétera, 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 con miras a generar ambientes amigables con los niños para desplazamientos a pie en bicicleta. La herramienta tiene cinco componentes, un componente de preprocesamiento de datos, el componente más fuerte que es el de evaluación de campo, que se puede hacer con teléfonos celulares para ir recogiendo información con equipos desplegados en campo. Ahora, además, tenemos una versión para hacerlo en línea utilizando imágenes de Google Street View. Luego, un sistema de almacenamiento y agregación de datos, un sistema de scoring que transforma precisamente esos datos en puntajes y en análisis de niveles de caminabilidad, y un sistema de representación y publicación para compartir estos datos y, como decía, que se conviertan ya en información. Una segunda herramienta con la que hemos estado trabajando, esta la lanzamos hace apenas un mes. Está basado en un software ya existente que se llama Conveyal Analysis, donde estamos haciendo análisis de accesibilidad en términos de reach, del área que puede ser accesible para la población, utilizando en este caso el transporte público, y nos permite generar diferentes escenarios de planificación de transporte público para entender cuáles pueden ser los diferentes efectos de las políticas y proyectos de movilidad, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, son los resultados de dos análisis o la comparación de dos análisis, que es la implementación del proyecto Tranvía en Cuenca, y mostrar qué tanto cambia la accesibilidad para la población en general la implementación de este proyecto. En muy resumidas cuentas, lo que hemos encontrado es que el proyecto en sí no tiene un impacto extremadamente grande en la accesibilidad y en los tiempos. Es significativo solamente a partir de los 40 minutos de viaje, mientras que hay otras infraestructuras mucho más sencillas, como por ejemplo los carriles exclusivos de bus, mucho más baratas también y fáciles de implementar, que en cambio acelerarían muchísimo más y mejorarían muchísimo más los tiempos de viaje y la accesibilidad nuevamente, y esto permitiría en términos de pandemia mejorar la ocupación del transporte público, por un lado, y disminuir los tiempos de viaje, que son claves en las tasas de contagio, ¿no?, dentro del transporte público. Y finalmente, la última herramienta es SIS-Urbano, es un sistema de indicadores espaciales de sustentabilidad urbana que está implementado sobre sistemas de información geográfica, es una herramienta open source,
que permite generar 28 indicadores urbanos de una manera muy, muy rápida y muy sencilla. Se requiere simplemente que tener información de base para la ciudad que se quiere analizar y a través de la instalación del plugin sobre el software QGIS, que es software libre, se puede, voy a decir, teniendo la información en una tarde, generar los 28 indicadores que compone la batería de sustentabilidad urbana. Entonces, estas tres herramientas nos permiten a nosotros precisamente ir en esta dirección, ir en este sentido de generar conocimiento a partir de los datos. Todas estas herramientas están disponibles en la página web de Yactalab, yactalab.cuenca.edu/recursos. Esta y muchas otras más que ustedes las pueden encontrar acá, ¿no? Simplemente un pensamiento final, y es que precisamente la pandemia creo que nos ha hecho dar cuenta de que todo lo que creíamos que era imposible en términos de los cambios que necesitan nuestras ciudades, ahora no solo que son posibles, sino que son imprescindibles. El cambio de nuestras ciudades en el contexto de la pandemia creemos que es el único camino posible, y es algo que debemos pensar dentro de nuestros procesos de investigación. Eso nada más. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a preguntas o inquietudes que podamos tratarlas más adelante. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar luego paso a preguntas. Junto a Roselena vamos a leer algunas de las consultas, pero de momento vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista, que es Mercy Borbor, quien es de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y también representa la Red Ecuatoriana de Cambio Climático. La ponencia que nos va a dar esta tarde es sobre construyendo ciudades resilientes climáticamente, el caso de Durán en Ecuador. Voy a leer un poco de la biografía de Mercy. Ella es oceanógrafo con una maestría y un doctorado en ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York. Actualmente es profesora de la Escuela Superior, como mencioné, de ESPOL. Y también Mercy se ha desempeñado en algunos cargos como directora provincial de gestión de riesgos en Guayas, viceministra del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Y algo que quisiera destacar es que es líder del Assessment Report del IPCC, justamente en el capítulo de temas de instituciones y a nivel subnacional. Mercy, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes y te doy la palabra para tu ponencia. Jóvenes investigadores y pues con el público en general. Bien, yo voy a presentar una experiencia que ha sido muy interesante, retadora, y que seguimos trabajando en eso, que es una colaboración entre la academia, en este caso ESPOL, y un gobierno local. Entonces vamos a buscar un poco algunos de los caminos que hemos explorado para ver cómo las ciudades podrían ser más resilientes, qué lecciones hemos aprendido, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero es ponernos en el contexto urbano. En el contexto urbano sabemos que todas nuestras ciudades reciben de cuando en cuando algunos eventos extremos. Deslizamiento, islas de calor, fue en el 2017. Cada año tenemos inundaciones en nuestras ciudades costeras y finalmente 2020 rompió todos los esquemas cuando pasó algo que nunca habíamos visto en nuestro campo de vida, una pandemia. Entonces, en ese sentido, las ciudades tienen un rol importantísimo. Y Habitat ha declarado que las ciudades son la primera línea de preparación y respuesta a la pandemia global del COVID, en conjunto con las autoridades sanitarias, comunidades y básicamente todos. Es decir, no es solamente un tema de salud, es un tema de mucho más integración. Ahora, me gustaría ponernos en el contexto importantísimo de lo que tenemos en el país. ¿Por qué tenemos que fortalecer las capacidades municipales y por qué la academia tiene un rol importante? Básicamente tenemos todo un aparato normativo que nos dice que el ordenamiento territorial es una responsabilidad que está en el territorio. Habrán regulaciones que vienen desde nivel de alto, pero básicamente la implementación está en el territorio. Y ese es el reto. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos la capacidad? Finalmente hay algunas iniciativas, ¿no?, que se asocian también con estas acciones internacionales que están asociadas al Acuerdo de París, al Marco de Sendai, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que se enganchan con los temas de adaptación y mitigación al cambio climático, y ya incluso tenemos algunas herramientas que puedan ser aplicadas al tema territorial, ¿no? En ese sentido,
el gran reto es cómo nosotros desde la academia podemos hacer una gestión del conocimiento para elevar o para fortalecer esas capacidades que se necesitan en el territorio. Bien, lo que decíamos ahí, hay algunas herramientas, algunos de ellos nos plantean que efectivamente el gobierno autónomo, ¿no?, exige ya alineamiento y tiene que implementarlo, pero ¿está preparado realmente para eso? ¿Cómo podemos ejecutar eso de enfrentarnos a estas amenazas emergentes desde un enfoque multisectorial, con diferentes actores, multinivel? Todo esto básicamente nos va a ayudar a poder cumplir el desarrollo sostenible, pero también buscar mecanismos para adaptar. Ahora, veamos cuál es un mensaje clave que pongo de partida. Es que las condiciones y las oportunidades de las áreas urbanas son de vital importancia para la salud y el bienestar. Y el cambio climático básicamente va a exacerbar esos desafíos existentes para la calidad de la vida urbana, desigualdad, estrés urbano, demanda de vivienda segura, deterioro de esa infraestructura que está ahí y degradación de los ecosistemas. Ahora, los alcaldes y los municipios deben tomar decisiones informadas para reducir el impacto de la pandemia y de todos estos eventos de cambio climático. Y las competencias se nos dan. Y otra vez la pregunta, ¿estamos preparados o están preparados nuestros gobiernos? Entonces, en esto, y empezando, porque la investigación empezó con los temas de eventos climáticos, lo que veíamos es que se producía una interrupción de actividad, productividad urbana, y eso ocasionaba pérdidas y exacerban la vulnerabilidad, ¿no?, que en este caso la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reducir la vulnerabilidad y estos riesgos emergentes y aumentar la capacidad de resiliencia de la ciudad? Aquí, básicamente, un punto específico. Este acercamiento que tuvo con el municipio de Durán empezó de procesos de capacitación, de sistema de información geográfica específicamente diseñado para los municipios, y empezó en el 2016. Cuando se acercaron, tuvieron esto, dijeron, nos parece interesante la gestión de riesgo, y empezaron a trabajar en conjunto para diseñar una propuesta de un proyecto. Y trabajando desde todo el 2017, finalmente firmamos un convenio en el 2018 con contribución económica de ambos lados y a través del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgo de Desastres del EPOL, empezamos a trabajar el proyecto de resiliencia climática para Durán. El concepto básicamente es un concepto de integración de un sistema complejo, como bien lo dijo Daniel, ¿no?, para aumentar la resiliencia en una visión de adaptación frente al cambio climático, en este caso de la ciudad de Durán. Por lo tanto, no queríamos separar los elementos, y aunque era bien ambicioso y retador empezar casi de cero, tratando de hacerlo, nos lanzamos a la aventura. Y empezamos con una visión, desde la visión climática, de análisis de tres amenazas climáticas: inundaciones, islas de calor y deslizamiento. Por otro lado, el tema de la vulnerabilidad y el riesgo, que sabemos que es muy complejo, y son sistemas sociales, ecológicos, institucionales, que están ahí para tratar de ir entendiendo de qué se trata. Y finalmente teníamos un desarrollo de plataforma de tecnología, porque sabemos la importancia de los datos, la importancia de la visualización, la importancia de ponerla en un formato que el tomador de decisiones pueda entender. También trabajamos con equipo. Y finalmente, en un proceso que debe ser participativo y con actores, establecer las estrategias para la resiliencia. Y ahí vamos. Entonces, en este caso, estas tres amenazas, que son las inundaciones, los deslizamientos, las islas de calor, voy a mencionarme un poquito en términos de las inundaciones y las islas de calor. Entonces, en una ciudad costera como Durán, como Guayaquil, como tantas otras, obviamente tenemos estos drivers, estas fuerzas de la naturaleza, climáticas, atmosféricas, que son la precipitación, que son la hidrología, pero también tenemos unas fuerzas que vienen del océano, en este caso las mareas, y que interesantemente no son considerados a efecto de la planificación. Y eso es una gran interrogante, ¿por qué? Si somos ciudades que están recibiendo justamente este efecto de la marea. En el tema de islas de calor, sabemos que está la temperatura, la estructura urbana, los espacios iniciales de este conglomerado verde o esta cobertura que inicialmente tenía. Entonces, empezar a buscar esto, empezamos a analizar primero el componente 1000 que llamábamos la multiamenaza. Y con métodos específicos, modelaciones, datos para cada uno de ellos, fueron trabajando. No me voy a expandir en esto. Cada uno, esto era un grupo diferente, especialistas, hidrólogos, gente de energía, gente de geología, geotecnia, y cada uno iba haciendo su trabajo específico en el campo y con información existente secundaria. Pero miremos la ciudad como está.
Aquí en la imagen del lado derecho, lo que vemos es que esta ciudad está al estuario del río Guay. El estuario significa que tiene una influencia de la marea y por lo tanto eso va a ser un efecto que cuando tenemos mareas altas, especialmente estas mareas sifigias, que son las más altas de las altas, el agua obviamente va a entrar en el sistema a través de su cadáver estural. Y eso, aparentemente, cuando se forma una ciudad que se formó, digamos así, sin mucha planificación, obviamente empezamos a tener problemas cuando la gente empieza a vivir, ver que necesita abrir canales para poder lograr drenaje. Y entonces la planificación no existía, el drenaje se iba, los canales naturales fueron tapados, luego los abrían por un lado del otro, por aquí abría, y entonces tenía inundaciones por el otro lado. Bien, y así vemos que tenemos una ciudad que recurrentemente tiene inundaciones, ¿no? Estos eventos crónicos, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son los factores más importantes? ¿Son las condiciones físicas que estaban? ¿Es la estructura de la ciudad y sus servicios? ¿O la condición social que tiene, digamos, la población? Esas eran las grandes interrogantes alrededor. Mirando el efecto de isla de calor, lo mismo. La estructura urbana le da una característica a la ciudad. Lo que era manglar, lo que eran humedales, lo que eran arrozales, entonces lo que era una sabana, entonces ahora está convertida en otra cosa, un tipo de suelo, la estructura urbana apretada, muchos pavimentos, vías, pocos árboles. Entonces eso va a generar también una condición específica para los temas de isla de calor. Y ahora veamos un poquito la historia. Es importante entender en estos temas de vulnerabilidad el desarrollo urbano, cómo ha venido caminando. Aquí ustedes pueden ver 2003 versus 2018. Lo que era un humedal con canales, etcétera, en este momento está totalmente poblado y sin ningún tipo de servicio. Porque ustedes están ahí, es todo tierra, no hay ningún tipo de servicio, ni calles, ni sistema de alcantarillados, nada. Entonces era de humedales, asentamientos humanos, tipo de solar, sí, lo cual complica la situación porque ya saben, es muy impermeable. Asentamientos informales, ningún tipo de, digamos, de infraestructura, y también con una inseguridad para todas las personas que están ahí. La gobernanza débil del pasado es una herencia mala que la cargamos en todas las ciudades. Entonces, la ocupación del suelo y una mala planificación del territorio, o tal vez sin ninguna planificación. Entraron otros hidrólogos a trabajar en esto y dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Y haciendo sus modelaciones, lo que determinaron es que esta ciudad, aún en condiciones sin precipitación, parte del sistema de alcantarillado ya tenía cierto porcentaje, las partes azules, las partes rojas, es cuando ya está lleno el sistema de agua, de alcantarillado, recuerden que hay influencia de la marea, entonces ahí, por aquí se puede salir a través de los sistemas de alcantarillado, cuando está en rojo no. Pero cuando tenemos el efecto de la marea y la lluvia, miren lo que tenemos. Los sistemas que existen, tenemos que los sistemas ya están copados. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Si no tienen por dónde escapar, el agua empieza a subir y nuestra ciudad se puede inundar. Mejor dicho, se empieza a inundar. Irremediablemente. Veamos qué es lo que pasa con Isla de Calor. En el caso de Isla de Calor, lo que trabajamos fue poner sensores en toda la ciudad para poder definir un poco cómo era la temperatura. Pero no solamente eso, sino definir la estructura urbana, el transporte, la cobertura vegetal. Y luego utilizando una modelación que se llama del Urban Weather Generator, que es para mejorar, estableció clúster. Y esos clústeres que ustedes ven aquí me establecen ciertas características o tipología de la estructura urbana asociada a esas condiciones que van a ser favorables o menos favorables a definir clústeres de isla de calor. Y ahí está un poco la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía nuestra modelación del Urban Weather Generator? Morfología urbana, con algunas variables, fracciones, áreas construidas, altura de los edificios, fachada, áreas verdes, propiedades de los materiales para determinar su reflectividad, su emisividad, el tráfico urbano, que es súper importante, la estructura, el tejido urbano, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuánta cobertura vegetal tenemos? Entonces, un poco eso para determinar cómo va. Con eso, al correr los modelos y esto, lo que determinamos es que hubieron estos cuatro clústeres. Y estos cuatro clústeres me salga a la vista que el clúster número 3, miren ustedes un ejemplo, ¿no? Esto recién fue publicado justamente en este mes, ¿no? Es fresquito el paper. Entonces,
entonces con nuestro grupo del CERA, que es el Centro de Energías Renovables del ESPOL. Entonces, el raster, miren ustedes la estructura comparada con los otros tres. Y esto es un poco la temperatura que refleja eso con respecto a esta distribución de la ciudad. Y las variaciones de temperatura, bueno, esto es de una X tomada con sensores remotos, pero realmente puede ser muy grande, hasta 3, 4 grados. En este caso está alrededor de 1 grado o algo así. Entonces se ve que efectivamente los factores urbanos son importantes. Vamos a entrar al factor de vulnerabilidad, que es un factor que realmente a mí me parece que es relevante y que toda ciudad debe saber cuál es su vulnerabilidad desde los diferentes aspectos y desde los diferentes eventos que tiene que analizar. ¿Por qué importa? Porque me permite establecer qué factores, ¿no?, son los que son subyacentes a esa vulnerabilidad, cuáles sectores son los más expuestos, cuáles son las poblaciones más vulnerables que están. Y luego, sabiendo un poco más de esas razones subyacentes, puedo establecer medidas específicas, estrategias que me ayuden a enfocarme a esos factores para reducir esa vulnerabilidad y para aumentar su resiliencia. Entonces, ese es un poco el concepto, ¿no? Y aquí, bueno, la vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser afectado y comprende justamente tres elementos que fueron los que nosotros analizamos como en detalle. La exposición, que en este caso la vamos a ver ya mismo, la sensibilidad o la susceptibilidad de la ciudad y de sus pobladores a la amenaza que estamos analizando y la falta de capacidad de adaptativa o de respuesta o de recuperación, ¿no? ¿Cómo? Estamos utilizando el concepto del IPCC acondicionado a nuestro contexto local y a lo que nosotros vemos. La resiliencia podríamos decir que es un poco lo contrario a eso y es la capacidad de este sistema social, ecológico, de afrontar esta perturbación, poder reponiéndose, ¿no?, reorganizándose, manteniendo su función y conservando un poco su capacidad de adaptación y aprendizaje. Creo que tenemos que caminar mucho en eso, ¿ya? La vulnerabilidad urbana es dinámica en tiempo y espacio. Ya bien lo dijo Daniel, eso es un tema, esto no es estático. Sin embargo, nosotros aquí todavía estamos trabajando con temas que son un poco estáticos porque necesitamos poder mejorar, capturar datos que nos permita analizar esa movilidad de la dinámica de una ciudad. Y quiero revisar este concepto que me parece súper importante. A mí me parece que la visión de riesgo es un framework, es un enfoque que me permite trabajar muchísimos aspectos, desde los desastres hasta los temas de salud. Y para nosotros estamos aplicando en otro caso justamente ese concepto para el tema de la pandemia. Pero bueno, la amenaza. La amenaza puede ser de diferente orden. La pandemia, las inundaciones, las islas de calor, los deslizamientos. La vulnerabilidad que está compuesta o descompuesta por estos tres elementos. La exposición, la sensibilidad, la capacidad y la capacidad adaptativa. Donde la exposición y la sensibilidad me van a aumentar la vulnerabilidad. Si estoy más expuesto, soy más sensible. Y si tengo menos capacidad adaptativa, soy más vulnerable. Por lo tanto, voy a tener mayor riesgo. Entonces, un poco en esa visión simplificada, nosotros entramos a definir algunas variables, más de 20 variables, unas para cada uno, utilizando datos de los censos, ¿no? A escala de sector de census tract, ¿cómo es census tract? La más pequeña, y luego lo agregamos a nivel de sectores urbanos que la ciudad utiliza. Es decir, utilizamos un poco la unidad geográfica que la unidad utiliza para hacer su implementación en la ciudad. Y luego hicimos el análisis para cada una de estas variables utilizando capas de información geográfica y utilizando un sistema para poder determinar cuál de estas variables era la más relevante. Un PCA, un análisis de componentes principales, que nos permite determinar un poco cuáles son los pesos. Y aquí un poco es entrar a los resultados. Lo que nos interesa es un poco ver cómo es esa ciudad. Ustedes ven aquí, en este mapa que está aquí, vemos que todo esto que está punteadito, puntitos, puntitos, son asentamientos informales. Eso significa que las personas que tienen aquí no tienen ningún tipo de servicios, no tienen acceso no tienen agua, no electricidad generalmente no tienen, pero tienen una informalidad que obviamente aumenta su vulnerabilidad. Y aquí también, solamente como ejemplo, vemos alguno de la población joven que generalmente se pone en la periferia, mientras que la población de mayor edad generalmente está en las zonas más consolidadas, las más antiguas.
un poco, veamos qué es lo que nosotros encontramos. No hago todo el detalle de cómo llegamos a eso, pero miren acá, cuando llegamos a poner los mapas de riesgo, habiendo hecho los mapas de posición, de sensitividad, de capacidad adaptativa, lo que encontramos es que hay ciertas zonas, estas que están en rojito acá, ¿no? Son las más de mayor riesgo, por diferentes razones. Y esas razones están relacionadas con esas variables que forman parte del análisis, ¿ya? Y luego lo que hacíamos es, bueno, ¿para qué me sirve esto? Para poder determinar, en este caso, viendo el sector de educación, ¿qué colegios, qué escuelas van a estar afectadas en procesos de inundación o van a estar, que tengan que estarse manteniendo limpieza, etcétera? Y entonces podemos ver un poquito más eso. El mismo ejercicio lo hacemos un poco con el mapa de isla de calor de riesgo, que como ustedes ven, la resolución es más fina, trabajamos con una resolución de 30 metros como para poder ver qué es lo que pasaba. Veíamos que había zonas de mayor, temperatura, y un poco también ver cómo las unidades educativas están asignadas ahí, son escuelas, son colegios, cuáles son sus condiciones de trabajo, realmente para tomar medidas me va a servir en algún momento, ¿no es verdad? Y miren ustedes un poquito más el mapa de riesgo para patrones de calor, con los clústeres que salieron del análisis del Urban Weather Generator. Miren ustedes ese 4, el más alto es el clúster número 3. El clúster número 3 es el que tenía temperatura más alta, mientras que uno de los más bajos era este clúster que está acá. Comparen ustedes, ¿no? Justamente la estructura, el tipo, cómo está el diseño de la ciudad con esta parte de una estructura muy apretada, densidad de vivienda, casitas ahí, la reflexión, poca característica verde. Entonces, es muy relevante y eso me dice mucho de la ciudad y de lo que puedo hacer en términos de planificación y en términos de normativa. Bien, las soluciones pueden ser algunas, que se discutió con los expertos, con los actores. Algo muy interesante era que mientras los expertos y los técnicos del municipales pensábamos que lo mejor era ir por soluciones basadas en la naturaleza, verdes, etcétera, la comunidad prefería hablar de organización, de tener voz, de tener representatividad, es decir, visiones un poco diferentes, pero que deben ser tomadas en el contexto de cuáles son esas estrategias que luego deberían ser priorizadas o establecidas en bloques para poder un poco tomar las mejores decisiones hacia la ciudad. Las estrategias de mitigación, aquí están solamente ejemplos, hay algún análisis en el paper que ustedes pueden ver, ¿no? Y todavía hay mucho que trabajar. Lo que es interesante, bueno, desde temas de materiales, ¿no? En el tema de áreas verdes, que es algo relevante, pero sí es importante el tema del transporte y del tráfico urbano. Una de las variables que más emitía temperatura y que hay que considerarlo. Recuerden que Durán es una ciudad que cruza una avenida de alta circulación, eso tiene problemas de temperatura y de calidad del aire, no se ha hecho nada al respecto, entonces habrán algunos temas que analizar. Entonces, el tema de las áreas verdes es importante, pero había unos temas de movilidad urbana que había que analizarlo, ¿no? Temas de superficie, que es un poco más ingeniería y tecnología, y habrá que ver un poco las capacidades que se tienen para poder hacer. El tema de la vivienda es crucial. El tema de la vivienda, el tipo de vivienda, ya voy un poquito con mis recomendaciones, ya estoy terminando. Y entonces aquí lo que tenemos es, algunas de las conclusiones de lo que vimos acá. Las inundaciones. Del análisis de vulnerabilidad se revela que el mayor factor de estos tres elementos, de posición, sensibilidad, es la sensibilidad, ¿no? Esto de los números y de los datos, siendo dentro de ese factor, de ese componente de sensibilidad, que es el que más pesa en la vulnerabilidad, las causas de mayor peso fueron la estructura de la vivienda. Para mí fue un poco sorprendente, lo reconozco, que yo pensaba que iba a ser más por la parte social, densidad poblacional y ese tipo de cosas y educación, pero en nuestros datos al menos para la ciudad de Durán, lo que salió es que estructura de la vivienda y acceso a los servicios de la ciudad, como alcantarillado, servicio de recolección de basura y luego bajaba a densidad poblacional. Entonces eso, como dice, te manda algún mensaje importante en las estrategias. Luego, la capacidad adaptativa, la más relevante era el acceso de la población a los centros de servicios de salud o de la policía, defensa, ese tipo de cosas. Entonces, la gente que estaba más
marginal, si se quiere, en sectores donde no tenía ese tipo de acceso, otra vez, asentamientos informales, entonces era la que más vulnerable estaba porque no tenía ese acceso a ciudad. Y de los factores de exposición, el factor más importante definitivamente era la topografía en las zonas más bajas, en las zonas donde originalmente el sistema había sido un humedal, pues, o un canal natural, entonces ahí sabíamos que teníamos problemas. Entonces, de la amenaza de inundaciones, las consideraciones de drenaje, hidrología urbana, señalan que el diseño urbano y servicio de la ciudad son factores súper importantes en un riesgo de la inundación. Y como generalmente no pasa o no se ha incorporado eso, ¿no?, históricamente, entonces es un tema que para el avance o el diseño de hacia dónde va la ciudad, habrá que considerarlo desde el comienzo. Y habrá que definir las zonas de vivienda social, porque vemos que es un factor súper importante en los temas de vulnerabilidad de la población. En las islas de calor, básicamente lo que encontramos es que era un tema desconocido por la población. No, casi nadie sabía, decía que es eso, no pasa nada, que ha sido a calor, está bien, siempre ha sido, pero el tema de esa relación con el impacto urbano es totalmente desconocido. En Durán, la intensidad, algunas de las conclusiones que se sacaron de los modelos es que Durán, la intensidad de las islas de calor, obviamente es en la época húmeda, pero durante las noches es mucho más persistente. Y es bien importante, en otro análisis tenemos los índices climáticos, que podemos determinar cuándo hay estos eventos de olas consecutivas, días de calor, especialmente en la noche, que pueden producir estrés térmico, especialmente en personas vulnerables. Y estoy segura, todavía no tenemos datos, pero estoy segura que durante la pandemia, donde hubo eventos de calor muy fuertes, eso exacerbó las condiciones de personas susceptibles, ¿no?, a aquellos que tenían problemas respiratorios, cardiovasculares principalmente. Algunas de las estrategias de mitigación están ahí, ¿no? Implemento de áreas verdes, reemplazo de techos de baja reflectividad, todo esto de soluciones basadas en la naturaleza que todavía no se ve. No se entiende mucho, es un poco difícil conversar, creo que los investigadores tenemos problemas, yo reconozco mi dificultad de poder tal vez ponerlo en una cosa mucho más sencilla y práctica para que se pueda ver esa utilidad, o tal vez tenemos que buscar alguna evidencia en términos más claros para que se pueda entender, entonces creo que hay que trabajar todavía un poco más de eso. Y digamos un poco la visión que ven nuestros colegas de energía, es que mejorando con esta estrategia de mitigación, el consumo de energía puede mejorarse notablemente, reduciendo en un 20-30% en los edificios comerciales, lo cual eso significa un ahorro económico, y en los residenciales hasta en un 45%. Entonces son algunos temas que nuestros grupos siguen trabajando y que entonces es algo que se puede hacer. Mi conclusión es que el riesgo es construido y que se puede reducir con trabajando con viviendas sociales que sean diseñadas, pensadas, como un servicio de infraestructura que pueda acceder, que tenga que irse desarrollando en partes. Habrá que trabajar y pensarlo. No soy experta en eso, pero creo que es importante eso, ¿no? Y de buscar cómo lograr, hay incentivos para que las decisiones sean locales, es decir, que la comunidad y los diferentes actores empiecen a participar. No es un tema solo de la ciudad. Es un tema de cada persona o cada actor que forma parte de la universidad, empresa, la parte de las comunidades, un poco el autoempoderamiento de poder hacer eso. También como parte de este análisis, se lanzaron 4 propuestas de estrategias para la resiliencia, ¿no? Obviamente nosotros lo vemos desde la visión de climático de riesgo, y es que los municipios se verían, digamos, podrían aumentar su resiliencia si generan estas ordenanzas que adoptan algunos de los principios marcos de acción de sendar y de adaptación al cambio climático en sus planes de ordenamiento territorial y resiliencia. Porque básicamente eso lo que hace es que puedan ser más eficientes, que puedan poner en acción las acciones de por ejemplo, de infraestructura verde. Me sirve un poco para inundaciones, pero también me sirve para la parte del calor y me sirve para reducir energía. Entonces es multifactorial. Al final, el beneficio puede superar los costos de inversión. Hay que hacer el análisis de costo-beneficio en detalle.
Otro objetivo estratégico es definitivamente fortalecer la gobernanza institucional y la capacidad social de las comunidades para la resiliencia. Eso creo que hemos creído bien importante, tanto al interno de los municipios, a veces hay un poco diálogo, y esto no es solamente en este municipio, es básicamente lo que hemos visto en otros municipios, hay que trabajar a través de los diferentes departamentos de los municipios y trabajar hacia afuera, ¿no? La incorporar la gestión del conocimiento y la innovación urbana con tecnología, con los datos, con una manera sencilla y simple, con crowdsourcing, con algunos de los elementos, más información geográfica, creo que es relevante. Eso nos va a ayudar a nosotras a poder ir mejorando el conocimiento de nuestra ciudad y tener el pulso de la ciudad, de los patrones, de cómo es una ciudad dinámica. Nuestro enfoque todavía es muy estático, hay que buscar cómo dinamizar. El objetivo 4 es estratégico. Y podemos ir cerrando, por favor, para dar paso a las preguntas. Para la planificación de la ciudad, el diseño del paisaje urbano y los ecosistemas. Y básicamente, la lección aprendida es que es necesario creer, obtener datos con indicadores específicos en escalas espaciales y temporales para evaluar las decisiones. Es necesario establecer esos protocolos para compartir, proveer evidencia científica de esa correlación entre el ambiente urbano y salud. Me parece que es fundamental, fundamental. Mortalidad y morbilidad, y crear un crecimiento de las capacidades en estos sectores cruzados de clima, salud y reducción de riesgos. Con eso, y ahí tenemos algunos de los colaboradores. Muchas gracias. Perfecto, Mercy. Muchas gracias a usted y a Daniel. Le doy paso a Roselena para leer algunas de las preguntas que nos han llegado antes de pasar al siguiente bloque. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Daniel, Mercy, por sus presentaciones. Daniel nos habló sobre la importancia de cómo generar conocimiento en base a los datos, hablando de la ciudad como un ente que tiene una forma cambiante, porque las personas cambian, y sin embargo la infraestructura no cambia al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos hablaba de la ciencia urbana y también nos compartió mucho de los avances de los sistemas de información geográfica que han podido trabajar en YactaLab. Muchos de los comentarios de las redes justamente son preguntas sobre qué sistemas son, cómo se puede aprender más de ellos, cómo se puede capacitar a los municipios y a las juntas parroquiales sobre estos sistemas. Yo ahí le doy la palabra también luego a Daniel para que él pueda responder estas preguntas y unas más específicas. Por ejemplo, ¿cómo se integra el concepto de metabolismo social en la transformación de los datos? O, por ejemplo, otra que nos dice Ramiro Guamán, estos datos que se generan, ¿cómo los procesamos si la mayor parte de los municipios no cuenta con un sistema robusto para procesarlos? Y además existe este divorcio con la academia. ¿Qué se recomienda para poder interpretar mejor los datos? O Adriana Solórzano nos dice, muchas gracias, Daniel, por la presentación, muy interesante. Por ejemplo, si se desea investigar sobre movilidad en la ciudad, ¿cómo se puede incluir el uso de las bicicletas o otras rutas de buses, como por ejemplo conectando con la charla de la mañana, con buses, sistemas informales, ¿no?, que nos permitan comprender estas herramientas en cuanto a movilidad? Y otra pregunta más, dice, al hablar de datos, hablamos de Big Data en geoinformación para los estudios de ciudad, si se refiere a lo mismo. Sobre la charla de Mercy, muchísimas gracias por la charla. Hemos conocido datos realmente inéditos sobre la situación climática de Durán, en la que justamente hemos podido ver cuáles son esos factores que afectan a la vulnerabilidad y a la sensibilidad o la exposición a estos efectos. Dice, con respecto al cambio climático, ¿por qué los planificadores han descartado la mitigación, o parece que se descarta tanto la mitigación y se enfoca más en resiliencia? José Manuel Borja dice, con el recorte presupuestario de los GATS municipales, ¿en qué medida pueden avanzar con la resiliencia climática? ¿O existe algún tipo de financiamiento? Pregunta Teresa Peñuela, de la iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima. Considerando las consideraciones climáticas y los riesgos que constituyen los factores importantes en la planificación territorial y que dan las pautas para distribuir el equipamiento urbano, ¿cómo se consideran todos estos temas de los distritos y los circuitos que se manejaban antes en la planificación?
También tenemos preguntas de Angie Rojas. ¿Por qué a pesar de las inundaciones, a pesar que las inundaciones suceden varias veces y de forma anual, ¿por qué no existen proyectos de desarrollo urbano efectivos que solucionen estas problemáticas? Tenemos algunos minutos para justamente dar paso a Daniel y a Mercy para que nos puedan ayudar con algunos comentarios y respuestas a estas preguntas del público. También me tomo un segundito para explicar que los certificados de participación en este seminario se dan en base a un cuestionario que se los va a enviar al final. Es un cuestionario de 8 preguntas, hay una pregunta por cada una de las charlas, que se los va a enviar mediante correo electrónico para las personas que han realizado las preguntas. Tenemos 200 personas conectadas en vivo y tenemos más de 100 comentarios y preguntas en las redes. Te doy paso, Daniel, para poder contestar las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Roselena. Creo que tenemos poco tiempo y muchísimas preguntas, así que voy a intentar resumir algunos de los temas. El primero es acerca de cómo acceder a la información, cómo aprender más, cómo aplicar, etc. Yo lo primero que les recomendaría es dirigirse a nuestra página web como un portal de entrada, digamos, a los diferentes recursos que tenemos. Repito, y bueno, colocaré luego en el chat de Facebook, la dirección es yactalab.ucuenca.edu.es. Allí van a encontrar todos los recursos compartidos que tenemos, que están de hecho disponibles porque trabajamos desde una óptica de ciencia abierta. Yo creo que ese puede ser el primer portal, digamos, de entrada. Nosotros también ofrecemos cursos de capacitación periódicamente. Ahora han estado suspendidos por la pandemia, pero vamos a empezar en modalidad virtual desde el próximo mes, así que también les invitamos a estar atento, lo anunciamos siempre en redes sociales, y precisamente ofertamos cursos sobre la aplicación de estas herramientas. Entonces, nuestra intención es que mientras más se use, mejor. Por lo tanto, mientras más gente podemos capacitar para que puedan sentirse cómodos y desarrollar habilidades en el manejo de estas herramientas, pues qué mejor. Había una pregunta súper importante que mencionaba, ¿qué pasa con muchos gobiernos locales que no disponen actualmente de esta información? Créanme que no es un caso particular, sino más bien lo más común y lo más general. Son pocos, voy a decir, las ciudades, los territorios en Ecuador que tienen un manejo adecuado y completo de datos, ¿no? Por eso, precisamente, entre las herramientas que hemos desarrollado, hay herramientas de levantamiento de información de forma eficiente. Nosotros trabajamos mucho con una óptica de ciencia ciudadana, de procesos participativos de levantamiento y de producción de conocimiento. Por lo tanto, también estamos en capacidad de asesorar y capacitar en cómo se puede plantear, por ejemplo, un ejercicio de mapeo de rutas de transporte público informal, que muchas veces cubre precisamente las áreas donde no existe transporte público formal, y esto es un conocimiento que está embebido dentro de una comunidad y que puede ser de hecho puesto en valor para la misma comunidad, ¿no? Había otra pregunta acerca del análisis de movilidad con diferentes medios de transporte. Efectivamente, nosotros entendemos la movilidad nuevamente también como un sistema complejo que va mucho más allá de una infraestructura o de un sistema específico, como por ejemplo el transporte público. Y de hecho, cuando revisen nuestros recursos, van a encontrar algunas herramientas, por ejemplo, un planificador de rutas multimodal y un analista de accesibilidad multimodal que precisamente modela esto. Nos permite, por ejemplo, entender cómo o modelar rutas que responden más a nuestras realidades, que son que nuestros viajes no son únicos en un solo medio de transporte. O bien tenemos, por ejemplo, que tomar 2 o 3 líneas diferentes de bus, o tal vez vamos una parte en vehículo particular y nos dejan en una parada de bus y desde allí cogemos un bus hasta nuestro destino final y luego caminamos. O ahora lo que está pasando mucho, la posibilidad de utilizar bicicleta y transporte público en conjunto. Entonces, tenemos una herramienta que ya incorpora esto para el caso de Cuenca, incluido también el sistema de bicicleta compartida que tiene la ciudad.
y permite, por un lado, modelar rutas y, por lo tanto, entender cómo puede ser la movilidad agregada de la ciudad utilizando diferentes medios de transporte en un mismo viaje, y permite también hacer análisis de accesibilidad. En otras palabras, por ejemplo, si es que yo digo la Universidad de Cuenca como un centro atractor fuerte de viajes, ¿no?, por la gran cantidad de estudiantes y de profesores que tiene, pues en 20 minutos, utilizando diferentes modos de transporte, ¿cuál es el área que cubriría? ¿Sí? Y esto, nuevamente, ahora es de extrema importancia en los términos de la pandemia y de otros retos que tenemos. Entonces, sí estamos considerando diferentes modalidades de transporte, estamos entendiendo la movilidad como un fenómeno un poco más amplio que simplemente la infraestructura, y las herramientas que hemos desarrollado toman e incluyen ya ese enfoque. Finalmente, había una pregunta muy interesante con dos partes, digámoslo así, sobre cómo entran los conceptos de metabolismo social dentro de este enfoque, y sobre el divorcio posible que puede haber entre la academia y la administración local y los gobiernos locales y la toma de decisiones. Con respecto al metabolismo social, definitivamente es algo que está embebido, digamos, como un enfoque transversal dentro de la investigación, como había mencionado hace un momento, y de allí la necesidad precisamente de un enfoque ya no solo multidisciplinar, sino transdisciplinar. El mismo concepto de metabolismo social es ya de por sí un concepto transdisciplinar que requiere, que de hecho es robado, por decirlo así, desde las ciencias ambientales y la biología, ¿no? Del mismo concepto metabólico. Yo soy biólogo y precisamente desde allí vienen muchas de las de la transdisciplinaridad que puede tener el equipo. Entonces, en este sentido, pues se va incorporando precisamente estos temas dentro de un enfoque transversal. Finalmente, sobre el divorcio entre la academia y la administración pública, voy a decir que también hay efectivamente son tiempos diferentes, ¿no? Y este es un reto importante. Muchas veces, desde la administración pública para la toma de decisiones, te van a pedir que tengas una evidencia lista para mañana, mientras que los académicos nos gusta tomarnos un año y medio, dos años en producir una evidencia sólida, porque somos muy críticos con nosotros mismos, no nos gusta decir las cosas porque sí, sino queremos realmente estar seguros de lo que estamos diciendo y producir evidencia. Por lo tanto, el reto como investigadores es que debemos adelantarnos a las preguntas. Debemos tener respuestas incluso antes de que surjan las preguntas. Y allí necesitamos, por lo tanto, tener una visión un poco de avanzada y poder entender qué es lo que puede pasar en la ciudad en los próximos 10 o en los próximos 20 años y empezar a trabajar en esto ahora. Un ejemplo precisamente es el tema de movilidad. Nosotros llevamos desde el año 2013 trabajando en temas de movilidad sostenible, y las primeras veces que planteábamos los temas, por ejemplo, de la bicicleta como parte de un sistema de transporte público y accesible para la ciudadanía, nos mandaban a hablar con el Ministerio de Deporte, desde el mismo municipio, porque decía, bueno, bicicletas, vaya a hablar en el deporte, que yo qué tengo que ver con bicicletas si yo trabajo en transporte y en movilidad. Ahora, pues varios años después, obviamente esto ha cambiado muchísimo la visión, pero nosotros estamos en capacidad de dar estas respuestas precisamente porque venimos ya muchos años en esto. Entonces, eso que mencionaba hace un momento, ese divorcio entre la academia y la toma de decisiones y el gobierno, creo que es un divorcio temporal, más no de necesidades, y como académicos debemos estar preparados para tener las respuestas de tiempo, y eso implica, como he dicho, adelantarnos en el tiempo. Creo que esas eran la mayor parte de preguntas que podría yo reflexionar, y dejo mejor paso a Mercy para el resto de preguntas. Ok, muchas gracias, Daniel. En todo caso, yo quiero completar bien aquella pregunta de la academia y de los gobiernos autónomos. Me parece que es muy importante que se articule. Y yo creo que el diálogo entre la academia y el municipio y los diferentes municipios tiene que darse, digamos, de las necesidades de los municipios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a conversar, y ya llevamos con algunos municipios en la zona costera y en el archipiélago, entonces conversando un poco las necesidades para ir identificando y empezando paso a paso.
Y claramente decimos, obviamente, hay cosas que se pueden hacer dentro de los mismos deberes que tiene la academia, como por ejemplo, vínculos con la sociedad, proyectos de investigación donde si trabajamos en conjunto podemos buscar financiamiento, pero habrán cosas que ya son específicamente trabajos, como por ejemplo el plan de ordenamiento territorial o planes de acción climática específica que se pueden desarrollar con los municipios, pero la ventaja de trabajar con una universidad o varias universidades sobre trabajar con unos grupos de consultoría específica es que en las universidades hay centros de expertise, como, o sea, yo pongo ejemplo el caso de Reclima, tenemos el centro de energía, tenemos el centro de riesgo, tenemos el centro de visión en robótica, tenemos el centro de lo que es la parte de geología. Entonces, son grupos específicos que van a aportar con todo su conocimiento y de tal manera que es un bagaje y un aporte súper fuerte desde la institución. Hay que establecer convenios de trabajo, es decir, los acuerdos. Nosotros hemos firmado convenios avalados por los consejos zonales, con cuestiones jurídicas, con fondos de por medio. Es decir, el trabajo es un poco más complejo en términos de la gestión, pero creo que es relevante y no debe ser puntual. Es decir, uno empieza a trabajar con los municipios y tiene que seguir porque tiene que construir las capacidades. Y de ese lado también la universidad también va generando ese acercamiento y ese conocimiento de lo que es aportar. Ahora, los productos deben ser de dos niveles. Un producto de investigación es lo que nos interesa a nosotros porque es, por eso nos mide, pero los otros productos van a ser protocolos, van a ser policy brief, van a ser herramientas y aplicaciones que tienen que ser prácticas y operativas para la aplicación en el territorio. O sea, yo creo que por ese lado. Eso mismo contesta una de las preguntas y dice, bueno, ¿cómo se puede conseguir financiamiento para los municipios que están venidos a menos? Para hacer cualquier tipo de trabajo en un municipio necesitas un buen análisis y estudio de datos. No se puede hacer un sistema alcantarillado o cualquier tipo de cosa si no conoces un poco los detalles. Entonces, creo que una asociación con grupos de expertise que quieran trabajar en eso, que vienen de niveles académicos consolidados, creo que puede ser un camino. Y luego, obviamente, para la parte de implementación específica tendrá que hacer. Siempre se pueden hacer procesos de, digamos, de mirar cómo el impacto, que eso también es bien importante. Entonces, yo creo que por ahí hay una posibilidad de ser más eficiente con los pocos recursos que tenemos en las universidades, con los poquísimos recursos que tienen los municipios, ¿no? Pero buscar de pronto también una normativa que incentive a aquellos municipios que se asocian con universidades con propuestas sólidas, ¿no?, a tener, digamos, algún incentivo, algún tipo con el Banco del Estado, qué sé yo. Eso hay que buscar esos mecanismos, ese tipo de incentivos. O sea, me gusta la primera pregunta que es importante. ¿Por qué se enfocan más en adaptación y por qué no en mitigación? Y yo creo que hay un divorcio también entre adaptación y mitigación cuando realmente, si nosotros miramos, adaptación y mitigación tienen muchas conexiones, muchas sinergias, muchos co-beneficios también tienen entre ellos. Entonces hay que identificarlo. Veamos el tema de la movilidad. En el tema de la movilidad, un transporte masivo con esto de la última milla, etcétera, lo que van a hacer es reducir emisiones. Hay que establecer esa línea base, hay que establecer cuánto me va a reducir en emisiones, pero eso mismo me sirve para procesos de productividad, de mejoramiento de la ciudad en términos de tiempo, reduce la calidad del aire, la mala calidad del aire, mejora las condiciones de salud. Entonces, si trabajamos en este efecto de nexus, ¿no?, de integración de un concepto con el otro, se va a poder ver muy o mejor los temas de beneficios y co-beneficios de lo uno y lo otro. Por eso yo prefiero hablar a veces de acciones climáticas para la resiliencia, y donde la resiliencia incluye los procesos de mitigación, ¿no? Donde yo reduzco acá, ¿no?, las emisiones, o donde yo capturo más el carbono porque voy a poner bosques, a poner árboles urbanos y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad y las corrientes mundiales nos van a llevar a eso. Hay que estar preparados. Coincido en que tenemos que estar adelantados, tenemos que tener cuidado con este. Entonces ya he contestado ahí la planificación urbana, ¿no? Es por qué y por qué si se trabaja esto del tema de los distritos y los circuitos. La verdad de lo que yo he visto es hemos perdido, digamos, ese tema de la zonificación en circuitos y distritos, lo veo muy debilitado. Veo que se están empoderando cada vez más los gobiernos locales como tal. Hay que empezar a articular, ¿no?, a nivel, digamos, vertical, estos diferentes elementos que son provincia, cantón, parroquia, deberían articularse mejor.
Yo creo que si se trabaja por menos en ese sentido, de esa manera vertical, ¿no? Y luego para tratar de ver el peer-to-peer, el aprender de lo que los hacen nuestros vecinos, que no son sistemas aislados. A veces estamos en cuencas hídricas, estamos en sistemas costeros, lo que le pasa al vecino municipal también me pasa a mí y no cambia de un lado al otro. Entonces tengo que empezar a trabajar. O sea, conocimiento aprendido de las lecciones del vecino, del colaborador, o sea, es resiliente. Entonces yo creo que por ahí hay que fortalecer. ¿Por qué las invitaciones no son efectivas? ¿Por qué no hay soluciones efectivas? Yo creo que una de las, si solamente para terminar esto, es básicamente que en el tema de las soluciones efectivas, es que no se conocen los detalles y básicamente se hacen solo soluciones de respuesta. No se pone atención a soluciones de mediano y largo plazo que genera de pronto que necesita tener una inversión. Soluciones basadas en la naturaleza, no solo respuesta. Nada más, gracias. Perfecto, merci Daniel. Muchísimas gracias a los dos por ser parte de esta primera sección del panel esta tarde. En honor al tiempo, a continuación vamos a darle paso a nuestra siguiente panelista, quien es Lorena Saavedra. Lorena justamente nos va a hablar sobre los temas de productividad y economía urbana en ciudades intermedias del Ecuador. Ella es economista de la PUCE, es Master in Science en Estudios de Planificación Urbana y Regional de London School of Economics. Y también es actualmente catedrática de Economía Urbana en la Universidad Católica del Ecuador y asesora de Movilidad Urbana Sostenible para los programas de Euroclima y Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ. Lorena, sin más, te damos la palabra y tenemos 15 minutos para tu ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quería saber si ya están visualizando mi pantalla. Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, a mí me habían pedido que converse un poquito sobre el tema de economía urbana y específicamente de productividad urbana. Y un poco en la nota conceptual del evento que nos convoca hoy, hablábamos sobre analizar, por supuesto, cómo la academia está aportando a entender el desarrollo urbano, pero más aún en el contexto de la pandemia y de cómo podremos entender la incidencia de algunas cosas solo fruto de la pandemia y otras cosas que ya eran temas estructurales y que se acentúan con la pandemia. En ese contexto, permítanme un segundo que está aquí la animación nada más, está frenada, ahí estamos, ok. En ese sentido, pues un poquito explorar el tema de la productividad desde la lógica de entender sus subdimensiones. Ya, por ejemplo, el índice de prosperidad de las ciudades nos hablaba mucho de todo lo que se consideraba para entender la productividad de las ciudades. Y entonces ahí vemos el caso de todas las cuatro subdimensiones y asimismo ahí los efectos en variables. Entonces vemos que la productividad urbana depende de muchísimas cosas. Vemos que está, por supuesto, el valor agregado bruto cantonal, pero también están otras cosas como el ingreso. Perdón un ratito, disculpas la molestia, pero realmente no sé qué le está pasando a la animación. Creo que también se lee si le pasas así, sin animación. ¿Sin animación? Sí. Ok, sí. Creo que mejor. Entonces, estamos viendo que la productividad tiene que ser entendida desde muchísimas aristas y en ese sentido, cuando hablamos de los efectos que va a tener eso en el COVID, fruto del COVID, tenemos que saber que la afectación que tenemos en productividad urbana va a ser por muchos lados. Entonces, vamos a tener, por supuesto, el tema de empleo, que ya lo hemos venido escuchando en todos los boletines oficiales y que todavía no hemos podido explorarlo en su completitud. ¿Por qué? Porque no se ha podido ni siquiera correr la encuesta nacional de empleo que se hace de manera trimestral, justamente fruto de la pandemia, para entender a nivel de cada cantón, a nivel provincial. Entonces tenemos cifras muy macro todavía, pero sabemos que la incidencia en empleo es amplísima. Luego también tenemos en el tema de la dependencia económica, también vamos a ver efectos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de pronto las cargas no han variado, es decir, la población que no trabaja o que ya está jubilada en relación a la población en capacidad de trabajar no ha variado, pero la gente que debería estar trabajando no está trabajando. Entonces, obviamente, eso va a tener un efecto muy profundo.
Y luego está también el tema de ingresos medios de los hogares, justamente como resultado del empleo. Entonces, ¿por qué empiezo explorando esto? Por decirles que para poder entender los efectos realmente del COVID en la productividad de las ciudades, hay que explorar muchísimos datos de variables que todavía no estamos pudiendo obtener información. Entonces, en este estudio vamos a simplemente mostrar algunos estimados con respecto a solo una de esas cosas, que es el BAF cantonal. Entonces, que sepan que es una de las dimensiones y que nosotros intentamos una aproximación, pero que falta mucho por explorar para poder realmente ver la incidencia que va a tener esta pandemia en la productividad urbana. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para poder estimar esos posibles efectos? Hemos generado tres escenarios. El primero es simplemente asumir las previsiones de decrecimiento del PIB para el 2020 que ha hecho el Banco Central y dar por hecho que se va a distribuir de manera uniforme en todas las actividades económicas. Entonces, ese es el escenario base para estimar qué impacto va a tener en cada uno de los territorios. Luego hemos hecho dos escenarios un poco más finos, en los cuales nos servimos de dos índices que el INEC levanta. El uno es el índice de puestos de trabajo, y entonces ajustamos cómo ha variado ese índice en algunas actividades económicas y en función de eso vemos cómo cambia la composición de los sectores y por ende luego agregado en cada ciudad. Y el tercer escenario que hemos corrido es con el índice de horas trabajadas. ¿Por qué? Porque el de índice de puestos de trabajo nos puede dar una idea de cómo está la situación en cada sector, pero acuérdense que ha habido muchas empresas que han hecho un esfuerzo por mantener gente en puestos de trabajo, pero que esta gente en efecto no está realmente produciendo. Entonces, obviamente tienes una incidencia en la producción que de pronto no estás pudiendo ver en este segundo escenario y por eso quisimos correr el tercero también con el índice de horas trabajadas. Entonces, ¿cómo están esos índices a fecha de hoy? Entonces, estos son datos de junio y entonces, pues, como les decía, numéricamente en el escenario 1, las proyecciones de decrecimiento del Banco Central van en un rango de menos 7,3 a menos 9,6. Es decir, ese es el máximo que espera que se reduzca o contraiga la economía del país en el 2020, según una previsión muy macro. Y en los escenarios en 2 y 3, lo que hacemos es, este es el índice de puestos de trabajo, que es de menos 10,08 en comparación con junio del 2019. Esa es la variación interanual. Pero aquí en el gráfico vemos la incidencia que tiene cada uno de los sectores. Entonces ya podemos ver, de acuerdo a este índice, cuáles serían las actividades económicas más afectadas. Y lo mismo con el escenario 3, que es con el de horas trabajadas, según el cual el índice varía entre el 2019 y el 2020 en menos 11,10. Y vemos la incidencia sectorial, vemos aquí una incidencia mayor en industrias manufactureras, es decir, aquí podemos reflejar de mejor manera cuánto realmente se ha reducido la actividad económica en ese sector y además vemos una leve variación en el orden. Por ejemplo, vemos que en este sentido vemos una reducción mayor en alojamiento que en transporte, mientras que en el escenario 2 estaba inverso. Entonces, con estas consideraciones de cómo podíamos correr los escenarios, ahí sí hemos hecho el ajuste. Pero antes de ver los resultados de los escenarios que hemos generado, pues la idea sí queríamos era reflexionar un poquito sobre la situación estructural. Entonces, antes de ver cómo le afecta a cada sector, queríamos ver en general cómo es la estructura económica del sistema urbano del Ecuador. Y entonces aquí lo que está reflejado en este cuadro es un cuadro que se puede leer de dos maneras. Entonces, si lo leemos de manera horizontal, vemos los sectores más importantes para la estructura productiva del Ecuador. Y por el otro lado, si lo leemos verticalmente, lo que podemos verificar es los tres sectores más importantes para la economía de cada ciudad. Entonces, al leerlo horizontalmente, vemos que los sectores de los cuales depende la economía ecuatoriana son, por un lado, construcción. Somos altamente dependientes de construcción porque vemos que es el primero y segundo y tercero en muchos de las ciudades. Luego está el tema empatado el tema de manufactura y comercio, ¿ya? Y en tercer lugar está transporte y comunicaciones. Entonces, esos son los cuatro sectores que de los que más depende nuestra estructura económica como país a nivel de sistema urbano. Y ya, pues, obviamente, si lo leemos de manera vertical, entonces podemos ver, por ejemplo, un Durán que su principal actividad económica es la manufactura, luego tiene en segundo lugar el comercio, en tercer lugar la construcción, y así para cada uno. Entonces, con esta mirada, desde la situación estructural, ya puedes empezar a intuir a quién
quién es más vulnerable frente a una crisis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro cuadro en el cual aquí están las 14 actividades económicas que se consideran dentro del VAF, del valor agregado bruto, que es el que se usa como proxy del producto urbano. Y entonces vemos que de acuerdo al índice de puestos de trabajo, de acuerdo al índice de horas trabajadas y también de acuerdo a previsiones de la CEPAL, los 5 sectores que más afectaciones tendrían fruto de la emergencia del COVID serían pues estos que están marcados aquí, ¿no es cierto? Manufactura, comercio, alojamiento, transporte y actividades. Y entonces en estos vamos a ver el peso relativo que tiene cada ciudad con respecto a este sector. Y entonces vemos ciudades otra vez como Durán, donde altamente dependiente de la manufactura. Ya, es el primero. Lorena, perdona que te interrumpa un ratito, no sé si lo puedes achicar al cuadro en tu computadora para que entre, porque nos están pidiendo en las redes que no se ve completamente el cuadro. ¿De pronto ahí? Yo creo que ahí está mejor. Ajá. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, entonces lo que vemos aquí es ya podemos ver en cada sector cuáles van a ser las ciudades más golpeadas, porque esa actividad económica es muy importante en esa ciudad. Entonces vemos, por ejemplo, un Durán que tiene un 64% de su economía local, depende de la manufactura. Vemos lo mismo en comercio, quiénes van a ser los 3 más afectados. Vemos un Zamora, que no nos sorprende por ser una ciudad fronteriza. Vemos un Quevedo, un Machala, y lo mismo en cada uno. Y vemos, por ejemplo, sectores interesantes como el de alojamiento y servicios de comida, que se ha conversado mucho del tema turístico y de la afectación. Vemos que en teoría serían Tena y Morona los más afectados, porque son las ciudades que tienen mayor peso relativo sobre este sector. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, en Tena, el turismo no es el más importante. Vemos que tiene más afectación en el comercio, vemos que tiene más afectación en la administración pública. Es decir, va a recibir un golpe en ese sector, pero ese sector no es tan importante para su economía. ¿Sí? Entonces, pero aquí ya nos da un ejercicio de ciertas vulnerabilidades antes de correr ningún escenario. Es decir, ya podemos ir intuyendo quién va a poder tener afectaciones. Y claro, cuando vemos, regresamos al anterior y vemos que hay una ciudad que es dependiente de 2 o más sectores y si esos 2 o más sectores coinciden con estos sectores aquí marcados, entonces vamos a poder esperar una reducción significativa en su valor agregado bruto. Entonces, ahora sí, la corrida de resultados. Aquí está a nivel nacional, ¿sí? Entonces, a nivel nacional, en 2019 tuvimos un valor agregado bruto de 100 mil millones de dólares aproximadamente, un poquitito más, un piquito más. Y entonces vemos con los 3 escenarios que bajamos en el escenario 1, que es simplemente aplicarle el 9,6% que el Banco Central está estimando para la economía nacional de manera igual a todos los sectores, nos diría que estaríamos en 91 mil millones de dólares. Pero si le bajamos con esa corrección ya más afinada a los sectores en los que ya sabemos con el índice de puestos de trabajo o con el índice de horas trabajadas, qué es lo que ha pasado hasta junio de 2020, vemos entonces que la reducción va a ser muchísimo mayor. Vamos a hablar una reducción que llega a un VAF agregado a nivel nacional que llegará más o menos al orden de 87 mil o 86 mil, dependiendo del escenario 2 o el escenario 3. Y si promediamos estos 3 escenarios que hemos corrido, llegaríamos más o menos a 94 mil, pero en todo caso igual veremos una contracción importante en todos los casos. Y aquí hemos presentado, obviamente no puedo presentar por temas de tiempo, los 25 ciudades, 27 ciudades para las que se ha corrido el ejercicio, pero les muestro aquí los resultados a nivel cantonal de las 4 ciudades más afectadas. Entonces vemos un Durán que ya veíamos antes que era altamente dependiente de manufactura, lo mismo un Esmeraldas que era altamente dependiente de manufactura, y entonces que están entre los primeros y más afectados. Y luego vemos Guayaquil, y entonces decimos, pero Guayaquil no era tan dependiente de un solo sector. Guayaquil era un poco más diverso en su estructura y entonces está golpeado. ¿Por qué? Y la respuesta es porque tal vez no era especializado en una sola, pero en las 3, 4, 5 cosas hay una plena coincidencia con que son justamente los sectores que se han previsto, los que de acuerdo a las estimaciones de CEPAL y de acuerdo al índice, que son los sectores de mayor intensidad de efecto de la crisis. Entonces, el haber sido diversificado de alguna forma como que no le protegió a la ciudad. Y luego Tabalo también, que era altamente especializado en manufactura. Entonces, no sorprenden los resultados en los que estamos encontrando a nivel de las ciudades. Y aquí está la corrida ya
del promedio de los tres escenarios y cómo quedaría la reducción para cada una de las ciudades. Entonces, lo primero que sorprende este gráfico, como ustedes verán, es que corre hacia la izquierda. Normalmente estamos acostumbrados a ver los gráficos de barra que comienzan en el lado izquierdo y van hacia la derecha, porque normalmente las variables crecen. Aquí, como ustedes verán, aquí están los nombres de las ciudades y luego todo hacia la izquierda, porque en todos los casos vamos a decrecer. Y entonces hablamos de un promedio nacional con estas correcciones que hemos hecho en nuestros escenarios que llegaría a 12%, es decir, no al 9.6 que prevé el Banco Central, sino llegaríamos por lo menos a un 12%, ¿sí? Y vemos que hay ciudades que van a estar muy por encima del promedio. Entonces vemos un Durán que podría llegar a tener un decrecimiento de menos 23%, un Esmeraldas con menos 18%, Guayaquil y Otavalo con menos 14%, que era lo que decíamos en los gráficos individuales. Y luego vamos viendo todas las otras ciudades, ¿no es cierto? Entonces, y acá simplemente por un ejercicio de recordación visual, hemos puesto el mapa donde están a fecha de hoy los casos, la incidencia de las provincias. Tenemos una relación, porque claro, lo primero que podríamos intuitivamente pensar es que los que peor van a estar económicamente son aquellas ciudades que mayor afectación han tenido en casos de COVID, ¿verdad? Pero la verdad es que hay que analizar un poco más a fondo, porque, por ejemplo, cuando corrimos esa correlación entre el decrecimiento y los casos COVID, apenas se cumple esa lógica, apenas se cumple eso de que mientras más casos, más decrecimiento. Entonces, parecería ser, y merece ser explorado más a fondo, que no es tanto la afectación de la pandemia y de la emergencia sanitaria y que puede pesar mucho más el impacto nacional que tuvo el sector y lo importante que era ese sector para esa economía local. Entonces, ahí vemos ese efecto de los sistemas urbanos y la interrelación. Entonces, y ese es un poco de pronto la complejidad más desafiante a nivel de la economía urbana. Que la economía urbana no depende solo de los datos que pueda generar una ciudad y de cómo yo lo mido y de cómo lo analizo y cómo analizo mi territorio, como pasa en otras temáticas, sino que aquí, cuando estamos hablando del desempeño sectorial y de las interrelaciones, entonces ahí pesa muchísimo la correlación con el tema de lo nacional y lo local. Entonces es más difícil la gestión de datos, es más difícil la integración de esos datos y además tenemos el agregado y un poco conectando con lo que decía Daniel, no solo tenemos el reto de generar datos, sino de cómo se procesan. Y lamentablemente en economía todavía los estimados macroeconómicos no llegan a un nivel de desagregación que permite traducir eso en información suficientemente válida para los territorios. Estamos cada vez un poquito dando pasos en ese sentido y ese es un poco el reto más fuerte que tienen las ciudades, aprender a interiorizar y a desmenuzar los datos macro y sus interacciones con su propio territorio. Entonces, un poquito en ese sentido, muy rápidamente lo que habíamos corrido, pero algunas reflexiones con lo teórico que sí me interesa dejar sentadas y por eso lo he puesto como reflexiones más que como conclusiones. Es bueno, la primera, como les decía, este es un efecto apenas de una de las subdimensiones de la productividad. Y entonces, para poder ver el efecto real sobre la productividad urbana, hay que estudiar mucho más el tema de empleo, sobre todo de empleo e ingreso medio a nivel de ciudades. Y necesitamos los datos, ojalá se pueda hacer la ENEMDU lo más pronto posible para que eso nos refleje y la real dimensión de la pandemia para este año y para los subsiguientes. Luego la otra cosa que es importante, que nosotros la pusimos como un supuesto, pero que además luego lo fuimos como corroborando con la investigación, y es la estabilidad de la estructura económica de los sistemas urbanos. Esa es una cosa que se dice en economía urbana de manera teórica y que además se ha comprobado de manera empírica para otros sistemas urbanos, pero también en Ecuador parece ser cierto. ¿A qué nos referimos con eso? A que el peso relativo de las actividades en una ciudad parece ser medio constante en el tiempo. Entonces hicimos la comprobación 2008-2018 y veíamos una estabilidad muy fuerte en los datos. Y decíamos, entonces, si se ha mantenido entre 2008 y 2018, pese a que hubo una crisis mundial fuerte en el interlud, pese a que hubo luego un terremoto, luego una serie de otras cosas de mini crisis, y no ha cambiado la estructura económica de las ciudades, pues parece que el COVID muy probablemente tampoco la cambia. Entonces, lo que puede cambiar es el desempeño de la ciudad o de alguno de los sectores de la ciudad, pero la estructura en sí parece ser muy estable.
Y esa misma estructura puede ser buena o puede ser mala para efectos de la prosperidad de una ciudad, pero también es interesante analizar si esa especialización que puede tener una ciudad de pronto nos genera una mayor vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, ya cuando hacemos análisis de economía urbana siempre está esta disyuntiva sobre si es mejor ser una ciudad especializada en un solo sector o en unos pocos sectores, o si es mejor ser una ciudad diversa, por esto de las economías, de la aglomeración y todas las interacciones entre sectores. Entonces, y siempre se había ya determinado, lo hizo el Índice de Prosperidad Urbana para Ecuador en 2015, lo corroboraron en 2018, que las ciudades intermedias del Ecuador son ciudades mayoritariamente con especialización. No muy fuerte, débil, pero es decir, hay una predominancia de un sector en relación a todas las otras actividades. Y entonces parecería ser que eso le pone en un estado de vulnerabilidad a un shock generalizado, es decir, a un shock macroeconómico que afecta a todos los sectores, y más aún si ese shock tiene una incidencia particular sobre el sector que es importante para esa ciudad. Eso lo vemos ya y lo comprobamos con un Durán, con un Esmeraldas, con un Otavalo. Luego el tema del decrecimiento económico, y un poco ese es el mayor aporte que queríamos hacer, es que ya nos permite de hoy a fecha de agosto saber que el estimado del Banco Central va a quedar corto con respecto al decrecimiento. Vamos a tener un decrecimiento de 2 dígitos, ya, y eso va obviamente, eso a nivel agregado, y eso va a tener efectos mucho más complicados en muchas ciudades. Vimos en el mapa que como 14 ciudades van a tener un decrecimiento por encima del promedio nacional. Entonces, eso es importante entender, porque cuando decimos la reactivación económica pues va a tener que ser pensada obviamente desde el nivel nacional, pero también desde el nivel local, y entender las interacciones que tiene su territorio en particular en determinados sectores. Luego, el tema de la especial. ¿Sí? Estamos ya con el tiempo encima. ¿Ya? Entonces, sí, solo leo los dos. Ya, en los dos últimos, no entro a analizarlos. Pues la otra cosa es el tema de especialización y diversidad, que como les decía, pues hay una disyuntiva, pero la clave en conclusión es que parece que la diversidad de sectores no garantiza una diversificación de riesgos para una pandemia como esta, por ser generalizada. Y la otra cosa, este tema que veíamos en la última correlación, que es los efectos de la crisis sanitaria, que si son esos los que marcan el desempeño local, o si hay que explorar mucho más si son las interacciones propias entre sectores y su peso relativo sobre el territorio. Eso de mi lado, y ya les órdenes para cualquier pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Lore. Enseguida doy paso a Gustavo. Y luego de esto vamos a tener preguntas, y solo recordarles a las personas que están preguntando que luego se va a hacer una sistematización y se va a compartir con todos, así que van a tener acceso a la información que han presentado nuestros panelistas. Finalmente vamos a tener la cuarta intervención de Gustavo Durán, quien es miembro del Grupo de Investigación de Estudios Urbanos y Territoriales de Flaxo Ecuador. Él es doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Universidad Católica de Chile, y también cuenta con estudios de maestría en temas de gobierno de la ciudad. Actualmente, como mencioné, es parte del equipo de Flaxo Ecuador, es coordinador del programa de la Maestría de Estudios Urbanos, y justo nos va a contar hoy de algunos de los proyectos que ha desarrollado, entre esos el de Contested Territories en la Amazonía y Contested Cities en Ecuador también. La ponencia de Gustavo justo se enfoca en violencias territoriales, extractivismo y urbanización residual en la Amazonía ecuatoriana. Así que con esto, Gustavo, te doy paso, y tenemos igual 15 minutos para la presentación. Muchas gracias. Bueno, Julio, muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores de esta jornada. Creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado una nueva manera de comunicarnos, de compartir lo que hacemos, de conectarnos en definitiva, y yo creo que este evento, a los muchos eventos en los cuales hemos podido participar como Flaxo, pues es una oportunidad para ello, ¿no? Pues muchas gracias a la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, de la cual Flaxo hace parte, y pues obviamente nos veíamos con el compromiso de participar con lo que hacemos, que es básicamente la investigación. Es desde ahí desde donde podemos aportar. Sin embargo, este tipo de alianzas nos llevan a unas reflexiones muy profundas, ¿no?
y creo que este es el espacio para tenerlas con Daniel, con Mercy, con Lorena, y es, miren que cada una de las presentaciones que me antecedieron, no solo ahora, sino en la mañana, están repletas de conocimiento, repletas de buenos datos que le servirían mucho al país. Y yo tengo que decir también con mucho pesar que mucha de esa información no llega, no llega a los lugares donde se toman las decisiones sobre los temas que nosotros investigamos. Y yo creo que ese es el verdadero desafío para hablar de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Toda esa información de la cual nos hablaba Daniel, ¿cómo hacemos para que se pueda transferir? Esa es la palabra, ese es el verbo que uno debería aprender a conjugar en este tiempo lleno de desafíos, ¿no? ¿Cuál es ese verbo de transferencia de nuestras investigaciones, de nuestras conclusiones, para que podamos tener territorios y ciudades más sostenibles, ¿no? Yo hoy básicamente quiero compartirles uno de los proyectos que en el marco de nuestro grupo de investigación estamos desarrollando, un proyecto que se llama Contested Territories Amazonía. Es una continuación del Contested Cities, que espero que algunos de ustedes hayan podido acceder a los productos, y que digamos lo que hace es, en este caso, profundizar sobre el proceso de urbanización amazónico. Creemos desde Flaxo Ecuador, desde el Grupo de Investigación en Estudios Urbanos y Territoriales, que hay un gran desafío en términos de política pública, en términos de producción del territorio, en términos, digamos, de una reflexión al menos sobre el tipo de ciudad que estamos construyendo en este territorio tan especial, que no solamente pertenece al Ecuador, sino a un grupo de países que cuentan con el privilegio de tener ese patrimonio natural y ambiental de la humanidad. Voy entonces a ir avanzando, para no alargarme. Yo sé que ya estamos un poquito cansados, pero quisiéramos proponerles y compartir esta experiencia, ¿no? Nosotros partimos de una perspectiva teórica que estábamos empezando a denominar la urbanización residual. Cuando digo la estamos empezando a denominar, tiene que ver con que los conceptos, en términos reales, en el mundo académico, son procesos de larga duración. Son como esos platos maravillosos que se cocinan a fuego lento. Y en ese fuego lento de la teoría, de la práctica, de la empiria, los conceptos van naciendo y nos ayudan para explicar realidades, para explicar fenómenos, ¿no? Nosotros esto de la urbanización residual lo abordamos un poco desde tres perspectivas. Una perspectiva un poco más trabajada desde los estudios urbanos, que es toda esta idea de la urbanización planetaria de Brenner, la urbanización extendida, ¿cierto? Que tiene que ver básicamente con una mirada lefebriana de los procesos de implosión y explosión del capital. En definitiva, digamos, cómo y de qué manera el capital moldea las ciudades, ¿no? Y entendemos en el proceso amazónico, en esa urbanización residual, un capital muy especial, un capital extractivo, un capital asociado, digamos, a la explotación de materias primas, que está dando lugar a un particular tipo de ciudad, que es el de la ciudad amazónica, ¿no? Otro elemento que nos parece importante en este concepto de la urbanización residual es el aspecto de las violencias. No solamente estoy hablando de violencias tipo crimen organizado, tipo violencia armada, tipo grupos ilegales, sino distintos tipos de violencias mucho más heterogéneas que generan esas distintas acumulaciones de capital en este proceso de urbanización y que evidentemente las llamamos violencias porque son, digamos, experiencias cotidianas, experiencias vitales de quienes habitan esas ciudades y habitualmente sus periferias, ¿no? Desplazamientos, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación, digamos, auditiva, distintos tipos de contaminaciones que estamos viendo que determinan y que generan, insisto, este tipo de violencia cotidiana que experimentan quienes habitan la ciudad, ¿no? Y que para el caso de la ciudad amazónica también representan unas violencias muy específicas, ¿no? Muy relacionadas, digamos, a su entorno económico, ambiental y estatal, ¿no? Nosotros entendemos que en el marco de comprensión de estas violencias, el Estado, digamos, es un generador de violencia, ¿no? Cuando debería ser otro tipo de función, ¿no?
Y también, digamos, en la perspectiva teórica de la urbanización residual, planteamos que a esas violencias, a esos impulsos que genera, digamos, la forma como el capital moldea el territorio, existen unas contestaciones. Por eso nuestros proyectos se llaman Contested, porque se focalizan en la contestación que los distintos grupos que habitan las ciudades, sus periferias, pues generan, digamos, reaccionan a partir de esas violencias, ¿no? Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo a lo largo de nuestra historia en el Ecuador, ¿no? Distintas formas como la población reacciona a su, digamos, cotidiana experiencia de violencia urbana que digamos, genera su localización en la ciudad, ¿no? Reclamo de servicios públicos, el acceso a las regalías petroleras, ¿cierto? La pérdida o ganancia de centralidad como un elemento importante a la hora, digamos, de la garantía de los derechos. Queremos, digamos, que ese marco general, digamos, de la urbanización residual, digamos, nos permite entrar a comprender un poco esto del proceso de urbanización amazónica. ¿Por qué le llamamos urbanización residual? Porque habitualmente las ciudades están comprendidas más desde sus centros hacia afuera, ¿cierto? Las ciudades habitualmente las entendemos un poco desde su riqueza per se como ciudad, y luego sí, sus interacciones con su entorno. En las ciudades amazónicas nos encontramos con una situación, y es que nuestros centros urbanos amazónicos no son tan potentes en términos de ser dinamizadores de la ciudad, como si lo son los elementos externos a ella, ¿no? La economía extractiva, del petróleo, de la minería, del turismo, de estas economías más mixtas que empiezan a surgir en los territorios amazónicos. Creemos que son impulsos que generan, digamos, y que constituyen unos territorios más amplios donde las ciudades tienden a ser como el residuo de una serie de operaciones sociales, económicas, políticas, que, digamos, y que terminan siendo un resultado, ¿no? Un resultado no planificado, no deseado, y que de alguna manera explica el tipo de ciudad al cual nos estamos enfrentando en la Amazonía, ¿no? Y esta siguiente diapositiva tiene que ver con eso, que no es solamente un problema ecuatoriano. Si ustedes empiezan a reconocer este mapa, digamos, empieza a hablar de las porciones de país que corresponden a la cuenca, digamos, amazónica, la gran cuenca amazónica que tiene Sudamérica, ¿no? Entonces aquí tenemos la porción de Colombia, la porción de Venezuela, la porción de Brasil, la porción boliviana, la porción peruana, y acá pequeña, por supuesto, en el lado occidental, la porción ecuatoriana, ¿no? Y lo que uno puede ver, digamos, en este mapa, que es un mapa, digamos, de infraestructura en esta cuenca amazónica, es que evidentemente el territorio amazónico es un territorio que está fuertemente penetrado por la infraestructura y por distintas esferas de la economía regional, ¿no? Luego, digamos, acá hay un desafío, ¿no? Acá hay un desafío que, como dice la diapositiva, va más allá de nuestras fronteras, porque evidentemente lo que tenemos enfrente es un amplio, digamos, territorio que representa un patrimonio natural y ambiental para la humanidad, que está obviamente en un constante riesgo por los distintos procesos de colonización, de urbanización, como lo veremos más adelante, ¿no? Es un problema que va más allá de nuestras fronteras. Ahora, para el caso ecuatoriano, la región amazónica representa también un desafío importante en términos de que ha representado en los últimos años o ha marcado, ha registrado un mayor crecimiento urbano relativo en el país, ¿no? Digamos, el caso del Cauca, por ejemplo, es emblemático, ¿cierto? En el periodo intercensal creció un 123%. ¿Cierto? Pero en términos agregados, todas las ciudades amazónicas nos marcan en el periodo intercensal un crecimiento del 40%, cuando ciudades como Quito, Guayaquil están entre el 15 y el 20%. Esto, digamos, marca también un poco lo que ha significado las últimas décadas en el desarrollo territorial del Ecuador, donde han emergido una serie de redes urbanas. Nosotros hemos marcado en Flaxo dos redes muy importantes, una red prelitoral, ¿cierto? Y una red amazónica que para nosotros representa un desafío enorme en términos del modelo de urbanización ecuatoriano. ¿Sí? ¿Qué nos marcan estos mapas? Estos mapas nos marcan unas ciudades en una permanente explosión, digamos, y de crecimiento y de consumo de suelo, digamos, a costa de esta expansión urbana. Son pequeños núcleos urbanos que consumen mucho suelo,
per cápita a lo largo, digamos, de los distintos periodos que podemos estudiar, ¿no? Si ustedes miran arriba, digamos, lo que tenemos es en la mancha gris, en la mancha más oscura, digamos, tenemos los centros, digamos, más consolidados de esas ciudades amazónicas, pero todas las manchas que empiezan a surgir, todas las coronas de crecimiento que empiezan a surgir, pues representan una pérdida de ese ecosistema amazónico, de ese ecosistema de selva que, digamos, nosotros pensaríamos que debería ser más protegido que otras áreas de expansión urbana en el país, por su valor, por su significado, por tratarse, digamos, de selva y de territorio amazónico, ¿no? Digamos, aquí hay un contexto. Quiero recordarte los últimos 5 minutos y. Perfecto. Sí, sí, perfecto. No hay ningún problema. Ya lo que siguen son algunas imágenes como para ilustrar estas tesis iniciales, pero que nos parecen importantes para ello, ¿no? Y no solamente, digamos, tenemos en el contexto de la urbanización amazónica una serie de periferias urbanas en permanente explosión, ¿cierto? Sino que también estamos asistiendo a la formación de nuevos núcleos urbanos, ¿no? Están, digamos, regados a lo largo de toda la geografía amazónica ecuatoriana, ¿sí? Una explosión, digamos, de nuevos asentamientos que empiezan a surgir y que se empiezan a conectar entre ellos a través, digamos, de los ejes, digamos, de las grandes infraestructuras que se han ido generando, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? La troncal amazónica, nosotros prevemos que va a ser uno de los grandes detonantes de esa intensiva ocupación del territorio amazónico que ya estamos asistiendo. Si ustedes miran esas manchas, que digamos provienen de datos oficiales, nos hablan un poco de eso, de que empieza a aparecer en la Amazonía un continuo, digamos, no sé si lo llamaríamos un continuo urbano, pero sí un continuo de asentamientos que empieza a preocupar, porque sabemos que al lado de esos asentamientos empiezan a surgir unas prácticas, ¿cierto?, más urbanas, más de ciudad, ¿cierto?, que desplazan otras prácticas, que desplazan otras formas más tradicionales de conservación del territorio amazónico. Siempre, digamos, la literatura nos ha hablado de dos tipos de explicaciones o de dos tipos de causalidades a la hora de entender esta urbanización extendida, en términos generales país, pero también en términos concretos de la Amazonía, y es la ampliación de la estructura agraria, ¿cierto? Y en el caso concreto de la Amazonía sí tenemos un fuerte impulso de lo que es el extractivismo, ¿cierto? Como economía base, que, digamos, ha venido acompañado de una serie de procesos que pudieran empezar a llamarse urbanización, ¿no? Y nosotros creemos, y en parte por eso es que hablamos de la urbanización residual, porque es esa urbanización que viene persiguiendo otros procesos económicos y que, digamos, nadie está, digamos, controlando de forma efectiva, ¿no? Son procesos regionales, son procesos macro, que en el mejor de los casos son atendidos fragmentadamente por los GAP, por distintos actores que participan, digamos, en el territorio, Ministerio de Ambiente, ProAmazonía, etcétera, pero no se tiene, digamos, como una comprensión global del proceso, ¿no? Nosotros, digamos, en este proyecto que les comento de Conteste el Territorio y Amazonía, ya tenemos unas primeras mediciones muy descriptivas de lo que son, digamos, estos clústeres de crecimiento de ciudades, y en ese journal que ustedes ven en la esquina superior podrán ver en detalle cómo se hicieron estas mediciones, pero en definitiva, y para no demorarme mucho en esto, insisto, digamos, en una de las conclusiones preliminares que tenemos, y es, digamos, ya la emergencia de una serie de ciudades región, ¿cierto? De unos continuos urbanos, de unos amplios territorios que ya están siendo dominados extensamente por prácticas de urbanización, desplazando, digamos, otras prácticas más tradicionales de cómo se ha ido concibiendo el territorio amazónico. Yo creo que nosotros como académicos tenemos esa obligación de, digamos, de plantear, digamos, explicaciones de cómo se produce el territorio, para poderlo administrar, para poder tomar decisiones sobre él, para poder planificarlo. Yo creo, digamos, que nosotros como académicos tenemos una gran deuda en el país de poder transferir esos conocimientos relativos a la producción del territorio. En estos mapas que nosotros generamos a partir de estas mediciones, nosotros empezamos a categorizar distintos tipos de aglomeración, distintos tipos de acumulación y de producción de ciudad amazónica, en la cual, digamos, varía según la intensidad de las variables que estamos midiendo.
Obviamente esa mancha roja pues son las ciudades que conocemos, Cócalo, Agrio, etcétera, etcétera. Pero las otras manchas, si bien es cierto, no tienen un proceso de consolidación tan fuerte, creemos que ahí es donde hay que trabajar. Creemos que ahí en esos procesos de protourbanización, de urbanización incipiente, es donde la academia tiene que generar más conocimiento, porque es ahí donde el Estado tiene mayor capacidad de regular, mayor capacidad de contener e incluso de revertir ciertos procesos no deseados, ¿no? En los cascos más consolidados, en las manchas rojas, ya es poco lo que se puede hacer realmente. Pero en las otras manchas, digamos, que están siempre asociadas a corredores viales, a corredores de infraestructura, a corredores de oleoducto, a corredores fluviales, ahí creemos que hay, digamos, una gran capacidad de incidir en ese modelo de urbanización que estamos desarrollando en la Amazonía. Miren estas fotografías, digamos, que empiezan a generar cierto tipo de preocupaciones, ¿no? Esto es Lago Agrio, ¿no? Y si ustedes miren, este es el tipo de urbanización que estamos generando, ¿no? Una urbanización de muy baja densidad, de muy baja densidad. La periferia urbana amazónica tiene alrededor de 5 a 20 habitantes por hectárea, eso es demasiado poco. Se empieza por unos procesos intensivos de potrerización, ¿cierto? De eliminación, digamos, de los ecosistemas de selva y de una anexión progresiva, lenta, a través de instrumentos de planificación incluso, para poder incorporar suelo rural a suelo urbano dentro de las herramientas que hoy nos brinda la LOTUX, que es preocupante porque terminan siendo decisiones técnicas de estados muy débiles, ¿cierto? De gobiernos autónomos descentralizados con muy baja capacidad técnica para tomar este tipo de decisiones. Y es algo, digamos, en lo que nosotros queremos reflexionar. Yo creo que ese es un poco el objetivo de este encuentro de hoy, poder reflexionar en torno a estos procesos y en torno a estos hallazgos. Pero yo quisiera que le dedicaran unos segundos a observar estas fotografías, porque ese es el panorama en general de la periferia urbana, de los espacios de expansión de la ciudad amazónica, y son lo que a nosotros nos tendrían que llamar un poco la atención a reflexionar de cuál es el rol de la academia cuando nos enfrentamos a estas realidades. ¿Cómo podemos comunicar estos hallazgos? ¿Cómo podemos establecer unos diálogos de actores locales para que al menos haya una pregunta de, hombre, ¿de verdad esto es lo que queremos? ¿De verdad esta es la ciudad amazónica que queremos producir? Al final, cuatro reflexiones muy rápidas para ya dar fin a esta presentación. La primera es que, digamos, los datos que podemos hoy recabar no solamente en nuestra investigación, sino en las investigaciones sobre la Amazonía, es que, lastimosa o no lastimosamente, la urbanización residual amazónica es un proceso irreversible. Es decir, planteamientos o posiciones conservacionistas que dicen la ciudad no debe existir en la Amazonía, pues hoy, digamos, parece ser una quimera, una utopía, ¿no? Entonces, parece ser un proceso irreversible, ¿cierto? Nos lleva a pensar o a cuestionarnos sobre posibles escenarios de sostenibilidad. Pero sobre todo, ¿cierto? ¿Cuál debe ser? Pero ante todo, ¿cómo se debe concebir un modelo de ciudad amazónica? No solamente el qué, sino el cómo, porque los académicos somos expertos en quedarnos en el qué, en el dibujito, en el render, ¿cierto? Este es el corredor, este es el no sé qué, la ciudad debería ser así, así o asá. Pero cuando nos preguntan por el cómo, eso no es problema nuestro. Y yo creo que a la academia le compete pensar los cómo, ¿no? ¿Cómo concebir? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿En qué temporalidades? ¿Bajo qué estructuras legales? Etcétera, etcétera. Pero deberíamos hablar sobre cuál es el modelo de ciudad amazónica que deberíamos conseguir, ¿no? Nosotros como académicos debemos avanzar en la comprensión de la regionalización de la Amazonía urbana como un proceso histórico. Dejar de ver ese proceso fragmentadamente, las ciudades pequeñitas por un lado, las más grandes por otro, y como hemos intentado en este proyecto verlo de una manera comprensiva, de una manera holística, ¿no? Nuestra medida, nuestra agenda, digamos, futura, tiene que ver con avanzar sobre explicaciones cualitativas de esos procesos micro que brinden evidencia sobre todo de los mecanismos de esa preurbanización, como les decía. No las manchas rojas, las otras manchas chiquitas que, insisto, es donde, digamos, nuestros estados locales, que son estados precarios de baja capacidad técnica, digamos, están en capacidad de incidir, están en capacidad de controlar.
Yo dejaría por ahí, les agradezco mucho por la atención y quedo atento a las preguntas o sugerencias sobre este proyecto. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias a ti, a Lorena. Con esto le doy palabra a Roselena y seguimos luego con Andrea. Gracias. Creo que el micrófono, Roselena, estás en silencio. Perdón, muchísimas gracias por las ponencias. Muy interesantes los datos que nos han brindado. Nos dicen que tenemos unos minutitos más pasadas las 5 de la tarde, entonces tenemos un poquito de tiempo para que tanto Lorena como Gustavo nos puedan responder unas preguntas y luego tener un pequeño cierre con Andrea Carrión. Lorena, mira, hay preguntas de todo tipo. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo se puede incluir un enfoque de género en este tipo de perspectivas económicas sobre la productividad de la ciudad? Teresa Peñuela pregunta, ¿se puede hablar de recuperación económica justamente en este momento y hacer un diagnóstico sabiendo que la situación no es estática? ¿Será bueno tomar decisiones en este sentido? También, por ejemplo, pregunta Paito García, ¿qué estrategia se puede aplicar en el caso de Otavalo para mejorar la productividad en tiempos de pandemia? Y Gustavo, sobre la charla de Gustavo, por ejemplo, dice Luis Tandazo, en cuanto a nuestra Amazonía ecuatoriana, ¿se podría manifestar? Ya se movió la pregunta y la acabo de perder. Por ejemplo, Teresa misma pregunta, ¿cree usted que la Amazonía, más que una tierra de expansión para el mercado capitalista tradicional, también es una región donde proliferan los mercados ficticios? ¿El consumo de suelo en la Amazonía se podría decir que es un proceso territorial o cómo debería ser entendido? Pregunta Sofía Vázquez. ¿Cómo son aplicables los instrumentos de gestión de suelos señalados en la LOTUS en suelos rurales como estos? Teresa pregunta, ¿cuántas veces la resistencia fue violenta o cómo fue la agresión? De todas maneras, también dice JCJ, ¿cómo siempre ha dado la noción de desarrollo ligada al concreto y al acero? Hay varias preguntas, como decíamos, vamos a poder esto sistematizarlas también en el documento al final del seminario. Doy paso a Lorena para contestar algunas de estas. Gracias. Muchísimas gracias, Roselena. A ver, respecto a la pregunta de género, muy importante, y hace parte de esto que explicábamos al comienzo, que nosotros reconocemos que estos primeros estimados son solo con respecto a la variable de valor agregado bruto cantonal. Entonces, evidentemente ahí ves las actividades económicas una a una, de manera muy, muy todavía macro. ¿Dónde se va a poder reflejar la situación de género? Es específicamente en todo lo que tiene que ver variables de empleo y en las variables de ingreso medio de los hogares. Ahí vamos a poder determinar el tema de género, si es que las mujeres están siendo más paliadas por el tema del desempleo, el tema del subempleo, cómo se reduce, por ejemplo, el trabajo no remunerado ahora que las otras personas de la casa están en la casa, si es que eso tiene un beneficio para las mujeres, o, por ejemplo, qué pasa con las mujeres cabeza de familia con respecto al ingreso medio de los hogares. Ahí vamos a poder reflejar la incidencia de la pandemia en el tema de género. En cuanto a recuperación económica, evidentemente no podemos hablar de que estemos recuperándonos económicamente, seguro que no, seguramente esta crisis tendrá un efecto también en el próximo año. Lo que sí podemos hacer es empezar a pensar estrategias y planificar estrategias. Y en ese sentido creo que el análisis territorial es muy valioso, porque creo que obviamente el nivel nacional va a tomar decisiones a nivel sectorial agregado. Pero los gobiernos locales tienen un rol maravilloso, que es que pueden corregir ciertos errores o, digamos, ciertos impactos colaterales de medidas generalizadas y en el efecto que tiene de manera localizada en su territorio. Y además, dependiendo de la estructura económica propia del territorio, los hacedores de política local pueden tomar decisiones para reanimar específicamente las industrias más importantes de sus localizaciones. Entonces, por ejemplo, y eso lo conecto con la última pregunta que me hacían de Otavalo, ¿cómo podemos hacer para reactivar económicamente un Otavalo que tiene dependencia de manufactura? Entonces, ahí el tema de que no se reduzca el empleo, ¿ya? O sea, es medidas paliativas para que la actividad más importante de la ciudad siga funcionando, ¿ya?
así sea, y de pronto aquí nos toca pensar en nuevos modelos de negocio. Entonces, si antes éramos exportadores, ¿ahora qué podemos hacer? Si antes vendíamos de una manera, ¿cómo lo podemos hacer diferente? Pero para que la actividad económica relevante no pare. Y ver qué sectores complementarios podríamos activar que nos ayuden a contener el efecto sobre el sector más importante de la ciudad. Entonces, esa es una de las cosas que sí se pueden hacer. Evidentemente, con recuperación económica vamos a tener que seguir midiendo los impactos en tiempo real. Yo creo que en abril no pensábamos que íbamos a estar parados en actividad económica tanto tiempo en las casas, en todas las ciudades. Creo que veíamos eso como algo de menor plazo. Entonces, vamos a tener que seguir viendo cuánto dura este paro en las actividades, y nos va a tocar seguir midiendo datos. Pero yo sí creo, y vuelvo a recabar esa importancia de los datos de empleo y los datos de ingreso medio de los hogares para poder acabar tener una perspectiva completa de la productividad en la parte de las ciudades, y obviamente también esos datos son valiosos por sí mismos a nivel agregado, ¿no? Gracias, Lorena. Doy paso a Gustavo para que nos haga algunas reflexiones de las preguntas y los comentarios del público. Bueno, estoy viendo aquí las preguntas y son un montón. Necesitaríamos otro espacio, pero sí, no lo tenemos, público, ¿no? Yo creo que lo importante es como generar la reflexión, ¿no? Yo respuestas no tengo, digamos, para saber exactamente quién debería y cómo se deberían tomar las decisiones de cara, digamos, a esto que estamos planteando de pensar sobre el modelo de urbanización de la Amazonía. Ahora, yo sí tengo la certeza de que voy a decir una cosa que puede ser polémica, y es, a uno le lleva incluso a cuestionar el aspecto competencial. Por ejemplo, digamos, un GAD solito, con su director de planificación, con su alcalde, con su consejo, puede tomar la decisión de cuánto quiere incorporar en términos de hectáreas a su suelo urbanizable en su cantón, en un contexto particular, en un ecosistema sensible como es el ecosistema amazónico. Porque nuestra experiencia, digamos, en la realidad es que, por ejemplo, cuando hay ejercicios de PDOTs o de PUCs, de planes de uso y gestión de suelo, en general hay mucha presión de los actores locales, de los actores económicos locales, para que su suelo rural pase a ser suelo urbano, porque eso inmediatamente eleva el precio del suelo. Pero eso, en términos globales, tiene un costo muy alto, pero en términos específicos de la Amazonía tiene un costo todavía más alto. Entonces, digamos, yo creo que lo que requiere, creo yo, el país es sentarse a reflexionar sobre cómo se toman ese tipo de decisiones. Lo mismo pasa en Galápagos, lo mismo pasa en otros territorios especiales del Ecuador. Yo creo que, y me hacían la pregunta sobre la LOTUX, sobre la Ley de Ordenamiento y Gestión de Suelo del Ecuador. Yo creo que la LOTUX ya brinda unas herramientas para poder controlar esto de una mejor manera. Antes ni siquiera se tomaba en cuenta. Ahora, por lo menos, digamos, la LOTUX les obliga a delimitar, subdividir el suelo, clasificarlo, etcétera. Pero creo que la LOTUX hay que profundizarla en estos espacios, y yo creo que la ley debería dar unas indicaciones especiales para áreas como el territorio amazónico. Yo creo que es muy importante, digamos, hoy en día reconocer a los actores locales. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencia en el Puyo, en una cosa que se llama la ciudad intercultural, donde hay, digamos, una mezcla de un montón de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador conviviendo en una sola área que tiene unos problemas de titulación de tierras muy profundos. Queríamos hablar de eso hoy, pero el tiempo no nos dio. Y ahí hay, digamos, todo un componente, digamos, del rol que juegan los actores locales a la hora de decidir sobre el ordenamiento de su territorio. Y yo creo que, digamos, que esa es como la reflexión en términos de violencias y contestaciones, ¿no? Por ahí había una pregunta de qué tan violentas son las contestaciones. Bueno, pues las contestaciones en general son del mismo tamaño de las violencias que reciben, ¿no? Entonces yo digamos, pondría un poco esos dos elementos importantes que me parecen importantes hoy a la hora de reflexionar sobre el modelo de urbanización amazónica. Uno, el rol del Estado, ¿cierto? Y cómo en ecosistemas especiales
el Estado tiene que también reconfigurar su rol, especializar su rol, ¿cierto? Y por otro lado, el rol de los actores sociales locales a la hora, digamos, de poder autodeterminar las formas, digamos, cómo se ordena y cómo se decide su territorio. Por ahí podría responder las preguntas de hoy. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias Gustavo y Lorena por este segundo panel. Junto a Roselena hemos podido conversar un poco con ustedes esta tarde, muy interesantes todas las ponencias y como les mencioné va a haber una memoria al final. Con esto me gustaría quizás darle paso a Andrea Carrión, quien ha estado coordinando todo este seminario. Entonces creo que con esto podemos darle paso a Andrea, no sé si estás ahí. Muchas gracias a todos y a todas por la participación en esta semana por un futuro sostenible, justo, inclusivo en América Latina y el Caribe, sumando voces por la transformación. Y en este caso, también dentro de los espacios organizados por la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, conformada por Esquel, Citeflaxo, Avina, Grupo Faro, americano, agradecer el apoyo de la cooperación alemana GIZ, de ClickHub, una red de redes para la gestión del conocimiento sobre cambio climático y finalmente a la campaña Reactivación Transformadora. Para cerrar, solamente invitarles a que continúen en los diferentes espacios en los que estamos en estos próximos días. Del 26 al 28 de agosto tenemos varios espacios también de trabajo. El día de hoy hemos realizado este seminario digital sobre ciudades y territorios sostenibles en el Ecuador. El día 26 tenemos una invitación a un webinar organizado en el marco de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, Oportunidades y Desafíos para el Financiamiento Climático en el Ecuador, Perspectivas del Sector Financiero, un trabajo que se hace nuevamente en conjunto desde la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible, junto con GFELAC y las instituciones rectoras de la materia, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, el día viernes tenemos un conversatorio, el país que queremos, Ecuador, acción climática para enfrentar la crisis, nuevamente con una reflexión que combina tanto la política sectorial del nivel nacional con experiencias concretas desde los territorios y en este caso también desde el sector privado. Con esto yo quiero agradecer a los participantes en las redes sociales y sobre todo a los panelistas, moderadores y la gente detrás de los controles que han hecho posible también este encuentro, sabiendo que es importante concretar estas agendas de política pública como es la Agenda de Desarrollo Sostenible Ecuador 2036 o las propuestas sectoriales con iniciativas ciudadanas que vienen motivadas desde las organizaciones de base, desde las instituciones académicas, desde los grupos ciudadanos, porque el país lo construimos todos desde nuestros propios espacios de reflexión y de interacción, y para ello se requiere también un diálogo multiactor. Con eso agradecemos la presencia de todos y nos despedimos hasta la próxima sesión. Gracias. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.